Hola gente, vamos a ir empezando en breves. Recordad que hay 2 minutos de delay. Cuatro minutitos. Qué ganas, gente. Tengo una gana de este final. Bof. De este partido, de este torneo. Bof. 4 minutos. Y después vendrá el Ubisoft Forward. Tan, ton, 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 ton. Tres minutitos. ¿Tenéis ganas, gente, de este torneo, de esta final? Ambos equipos son españoles, compañero. Acaba de leer, dice, pero el nombre de los equipos debe ser argentino, los dos, ¿no? Pues no, ambos españoles. ¡Pómbale, perro! ¡Bumba! 2 minutos, ¡pum! Con 2 minutos de delay, ¿vale, gente? 2 minuticos de delay. Uy, ya veo por aquí a fans de Tucumáns. Pom, pom, pom.
¡Minuto y medio, gente! ¡Let's go! ¡50 segundicos! Tan, 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 tan. Tengo por aquí a mi invitado. Faltan 30 segundos. Aquí mi invitado ya debe estar escuchándome. ¡Calla la rata! Tan, 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 tan. Así, muy de fondito, gente, muy de fondito. Vale, 20 segundos para que empiece todo esto. Desde ya decir que hay 2 minutos de delay, por lo que cualquier cosa que, bueno, que vayáis a preguntar y tal, si la vemos, serán 2 minutos más tarde respondida, ¿vale? 8 30, tun, tun, tun. Vale, primero voy a poner mi cámara, que va a ser 1. ¡Pum! Madre mía, qué medios, qué despliegue de medios. ¿Qué es esto? ¿La Proliga? No, amigos, pero queda poco. Bienvenidos a la final del torneo de PS4. Let's go. Antes de empezar con el tema de mi invitado especial, ¿vale? Porque hay 2 camaritas. Obviamente quería dar las gracias tanto a Imagine, al LVP, como a todos los patrocinadores que han hecho posible todo esto. La verdad que fueron los que contactaron conmigo en su momento. Y nada, tengo bastantes ganas de empezar con todo esto. Tengo que decir que estoy un poco nervioso. Pero más que nada porque, no sé, ¿no? Cuando algo que sí que hacer bien, que quede perfecto y tal, pues no sé, un poco de nervios nunca está de más, la verdad. Son una pequeña muestra de que, bueno, de que quieres que salga bien, ¿no? Así que, sin mucho más charla, vamos a presentar aquí a mi segundo al mando, que en este caso es... llegado desde Murcia. Un murciano de pura cepa. Su nombre es... ¡Poblete! Muy buenas, muy buenas de estar aquí. Muy, muy contento, la verdad, de poder ver... esta gran final de este primer torneo y la verdad que muy contento, veremos a ver qué tal y la verdad que pinta una partida muy, pero que muy bien, ¿no? Muy interesante sobre todo. Hemos estado antes de empezar, bueno, esta mañanita así un poco pisteando a ambos equipos, la verdad es que Pablo ha quedado un poco sorprendido diciendo, melo, son todos champions y en plan, Pablo, ¿qué espera? Champiñones, literalmente, una final bastante, como digo, que ahora lo comentaremos y demás, pero bastante, bastante entretenida. Sí, 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 sí. Porque además son jugadores muy, pero que muy parecidos y que suelen elegir lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad que va a ser una partida muy guapa de ver, muy entretenida y muy interesante, sobre todo. Pues la verdad que, gente, os informo, en Badajoz parece ser que hay alerta amarilla, hay tormenta, así que si se cae el directo, pues lo siento mucho porque se habría ido la luz. Pero vamos, que visto cómo está el precio de la luz, joder, macho, ya tiene que venir aquí el alcalde o el presidente aquí de Extremadura a ponérmela de nuevo, vaya tela. Vamos a ir entrando, vamos a ir invitando a los jugadores, ahora empezaremos con todo, espero que os guste... Uy, qué susto, madre. Espero que os guste un poquito todo esto. La verdad es que está muy guapo, ¿eh? De hecho, hemos pillado Pablete y yo una ideita antes. Por cierto, ven entrando al juego un segundillo. Ahora mismo, habla si quieres un poquito mientras de fondo, Pablo, mientras voy haciendo yo todo esto. Comentar un poquito, ¿no? De estos dos equipos, la verdad, quería comentarlo ya una vez que estuviésemos en partida, pero bueno, está iniciando todo, así que no hay ningún problema. Pero nada, es lo que he comentado, champiñones contra champiñones, amigos. Vamos a ver una partida de gente top, la verdad. Así que nada, veremos a ver qué tal sale. Ahora comentaremos el tema de los mapas y demás, porque ya se sabe qué mapas vamos a jugar y todo eso. Comentar también de que son partidos, son 3 partidos, son 3 mapas, al mejor de 3, vos 3. Uh-huh. Y decir que cada mapa es a 7 rondas, ¿no? Así es. Que, sí, hay reglas de Proliga, vaya. Es decir, son 6 en ataque, 6 en defensa, etc. Vale, vamos a ir poniendo el primer mapa, que en este caso han dicho que sería café. El primer mapa va a ser café, así que vamos a ir quedando como espectador. Voy a ir invitando a los jugadores. Y por cierto, he dicho a Pablo que se pusiera a hablar porque literalmente no soy capaz de hacer que la play se calle, la verdad. Entonces se ha iniciado. Me conozco. Nada, pero lo que tú has dicho, como primer mapa en este caso tenemos el mapa de Café de Ostrejewski, como segundo mapa tenemos el mapa de Villa, perdón, ya me estaba anticipando, y como tercer mapa tenemos el mapa de Chalet. 3 mapas que la verdad que, no sé tú, Melo, no sé lo que piensas, pero son 3 mapas que tanto para el equipo atacante como para el equipo defensor, la verdad que está bastante, bastante igualado, y pienso que no hay mapas que digas tú, no son mapas que digas tú, vale, le beneficia en este caso al defensor, ¿entiendes? Entonces la verdad que
que con ganas de ver este primer mapa, que es el mapa de Café, sobre todo muchas ganas de ver la defensa, cómo van a defender este equipo, que por cierto, no sé quién defiende, pero bueno, yo tampoco sé qué. El tema de las defensas y demás, principalmente por lo que yo sé y Caramelo también sabe, van a ser defensas bastante, bastante estándar, ¿no? Por el hecho de que no se han sorteado, a ver, si se han sorteado, no se han elegido, ¿entiendes? No un equipo ha elegido, en este caso, el mapa que quiere jugar, por así decirlo. Entonces, vamos a ver a lo mejor una partida más estándar, ¿no? Yo eso no lo sé, porque durante los clasificatorios no supe, hasta que estaban empezados ya y tal, que los mapas eran aleatorios, es decir, que se elegían al azar. Ahora no sabemos si lo han elegido al azar o sí que se ha elegido el mapa entre los 6, 7 que había y tal. Pero bueno, igualmente, te digo, tanto Café como Villa como Chalet, estamos hartos a verlo jugar, pero... Y yo creo que por eso se hizo el tema de mapas aleatorios en clasificatorios, para que se viera un poco de diferencia, ¿no? Siempre se juegan los mismos mapas. Claro, y mapas distintos, ¿no? Y aparte lo que hemos comentado, va a ser una final que yo creo, aparte de que hay muchísima calidad en cada jugador, que, joder, son champiñones literalmente todos, vamos a jugar y vamos a ver tres mapas que, como he dicho, son tres mapas muy, pero que muy igualados para ambos bandos, ¿no? Entonces, claro, veremos a ver qué tal. De momento eso, ¿no? Sí, poco más que decir. De momento estoy invitando a los jugadores, a ver lo que les está tan llega la invitación, la verdad. Esperaba invitarlo, a haberles invitado un pelín antes, pero bueno. También te digo que estoy intentando hacer que no se escuche cuando estoy invitando y tal, pero es que se escucha, eso, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. La verdad que, bueno, lo que estaba comentando, que también lo quiero comentar ahora por el tema de los baneos de personajes y demás, porque no quiero que haya ningún tipo de... Vale, vamos a banear a este porque... Vale. ¿No? Un segundo, he puesto solamente mi cámara por el hecho de que voy a cambiar... Estamos aquí haciendo un poco de... En producción me dicen que ya están los jugadores casi listos, pero en verdad es mentira, no es de en producción, soy yo en el OS, ¿vale? Vale, vamos a decir... Nos hemos organizado unas horas antes, tú. Sí, a ver. Vale, vamos a decirle que estamos invitando ya. Invitando ya, así que... Vale, en principio estoy invitando tanto a... Skyline, que es en este caso el capitán, como eso me han dicho. Y a... A ver, el segundo capitán. Claro, lo malo de todo esto, que obviamente sí, en partidos oficiales tal y cual, pues hay una persona que es la que invita, que es el host. Detrás y todo eso, claro, sí, aquí sí, la producción, sí. Pues soy yo, Pablo y el OBS. Básicamente. Vale, pues estamos invitados. Ah, no, perdón, me he liado. Ahora sí, puedes un momentillo, Pablo, que aquí la hemos liado. Bueno, sí, mientras estás con todo eso, comentar también lo que he dicho antes, ¿no? Que se parecen, sobre todo son jugadores muy parecidos, por eso pienso que va a ser un partido tan guapo, porque es que literalmente casi todos, menos dos o tres, por lo que he dicho, por lo que he visto, que la verdad que me he informado y todo, aquí vamos con todo estudiado, la verdad, son jugadores que son prácticamente que eligen lo mismo, quiero decir, son jugadores principalmente muy agresivos, así que lo más seguro es que 100% veamos ruseos, 100% veamos puseos agresivos, acaben rondas más rápido de lo que pensamos que sería una ronda normal, así que nada, veremos a ver qué tal y veremos a ver cómo acaba siendo, ¿no? También te digo que hay mucho nivel por ambas partes, por lo que sí, estamos esperando a que hagan un ruseo muy tal, igual rondas rápidas, pero hay que tener en cuenta que sí, claro. Igual los atacantes son muy buenos y tal, pero es que los defensores igual, ¿sabes? No, por eso, ¿no? Es lo que he dicho, la verdad que entre los dos equipos no hay una gran diferencia, sobre todo de personajes y demás, así que vamos a ver un mapa y vamos, una final muy, pero que muy igualada, estoy seguro, ¿no? Vale. Sobre todo tengo curiosidad, por lo que te he dicho antes, por cómo van a defender la gente, no sé el equipo, pero tengo curiosidad cómo van a defender en el mapa de Café, porque como bien he comentado antes, lo más posible es que veamos sobre todo defensas muy estándar, ¿no? Que conozcamos todos, por eso realmente no nos va a ser complicado tanto que vosotros veáis, no va a ser un partido complicado de ver ni de entender, porque lo más seguro es que sean defensas estándar y que no haya ningún tipo de complicación, porque son defensas que estamos acostumbrados a ver. Así sí, defensa que, muy estándar, defensa. No vamos a ver en plan de hostias, esta defensa no he visto nunca, ¿no? Claro, Rainbow Six es un juego directamente de A, B o C, no hay más, y de ahí no salgas porque no va a funcionar. Vale, están empezando a unirse, he invitado ya a varios capitanes varias veces, pero bueno, ya sabéis cómo es el tema de PlayStation, que hay veces que falla un poquito, pero bueno, vamos a ir entrando poco a poco. Vale, ya están empezando a unir todos ellos, ¿verdad? Bueno, han cambiado de bando. Vale, parece ser que en este caso Freezy, que es del equipo de Chenis. Pero no hemos dicho quién se enfrenta, ¿no? Hemos estado quedando un poquito tal y cual, pero ni... No. Vale, pues a ver, se enfrentan Chenis y Sports contra Tucumans, que en este caso me han dicho que es Tucumanes, ¿no? Creo que me han dicho al final, pero bueno, diremos Tucumans y Chenis y Sports. Vale, a ver si empiezan a unirse. En principio debería empezar a las 5, son las 5 y 5, hay un par de minutos de delay, pero no pasa casa. Vale, ahora sí. Vale, pues a ver, vale, se está empezando ya a organizar. A ver si me deja invitar al segundo capitán, que parece que no... Bueno, como he dicho, en el fondo. Son,
Como he dicho, son partidos a mejor de tres. Es un partido de bot 3. Vamos a ver tres mapas. Así que perfectamente un equipo se puede permitir perder el primer partido. Eso sí, cuando un equipo gane dos partidas seguidas, ahí es cuando ya la victoria se le da, ¿no? Pero sí que es cierto que incluso se puede perder el primer partido y que el equipo que haya perdido el primer mapa, en este caso Café, pueda remontar perfectamente sin ningún tipo de problema. De hecho, lo hemos visto ya en partidos profesionales y no sería extraño, cuanto menos. Así que nada, la verdad, eso, sinceramente. Vale, voy a poner la cámara mía un segundillo porque parece que tengo problemas para invitar al segundo capitán. Y está casi el equipo. Vale, es este. Vale, perfecto. Perfecto. Era eso. Vale, ya está. Simplemente nada, que era con un pequeño guión. Joder, es que los nombrecitos en consola, sinceramente. Madre mía, el que no lleva guión es porque no quiere. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Ahora ya puedes hablar, ponete. Ahí está, se te ve tranquilamente. Nada, bueno, pues eso, es que realmente no hay mucho más de previa. Me gustaría también conocer un poquito más a los jugadores, por eso realmente no se puede comentar mucho. No sabemos qué personaje van a elegir, aunque realmente pues me baso en simplemente estadísticas. A lo mejor estoy diciendo que son jugadores súper agresivos y ahora juegan de una manera totalmente diferente. Recordemos que la verdad que este torneo hay premios bastante, bastante gordos y como digo, nos pueden sorprender perfectamente, vaya, que no es... No es nada fácil, ¿no? Quiero decir que perfectamente nos pueden sorprender con un personaje que, mira, que no hayan utilizado en su vida, ¿no? Vale. Entonces, eso, la verdad. Vale, el equipo al completo, en este caso, de Tucumanes. Ah, no, perdón, de Chenis y Sport está al completo. Faltaría, en este caso, el segundo. Que nada, me ha faltado un pequeño guión, cosa de producción. Y una cosa que ha estado hablando Pablo anteriormente es el tema de que prácticamente ha estado viendo los perfiles de todos, un poquito las estadísticas. Y literalmente son todos Main As, Main Jagger y en fin, o sea... Sí, sí. Bueno, lo iba a comentar ahora para que no influyese más, pero bueno, en As y en Jagger no va a influir, así que no hay ningún tipo de problema. Ya. Pero sí, es que literalmente son 5 vs 5, por supuesto, pues de a lo mejor 8 jugadores en Ranked tiene como Main As a Jagger y As. Yo me quedo flipando, todos igual, menos 2 o así que tienen como Main, en este caso otro atacante, que la verdad que me ha sorprendido y que ahora comentaré. No sé, la verdad que son, como digo, son todos pues prácticamente iguales, ¿no? Pero es lo más normal es que no jueguen de la manera que se juega en Ranked, por supuesto. Aquí se están jugando mucho, mucho más que en una simple Ranked. Claro. Así que lo más seguro es que veamos una jugabilidad, en este caso de cada equipo, totalmente diferente a lo que son unas estadísticas. Vaya, estoy 100% seguro. Parece que estamos teniendo problemas nuevamente. Quito esto por aquí. Vale, lo quito más que nada porque si no se vería feo, ¿vale? Claro, vale, lo mira. Más complicado es invitar a la gente, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo más interesante, vale, será cuando empiece el partido y demás. Es que me da problema, de pero hecho bueno. No encuentro al jugador que debería ser, pero bueno, ya tenemos por aquí a Pablete. Ah, lo tiene Pablo, adelante. Perfecto. Menos mal que me tenía a Pablete aquí para verse una manita. No, es que, joder, poquito más, ¿no? A ver, el tema de... También quiero ver un poco el tema de los ataques, porque el mapa de Café, a ver... Necesitas mucho juego en equipo, ¿no? Sobre todo para pushear la zona de arriba, para pushear la zona de piano. De hecho, siempre nos habéis visto a nosotros. La zona de piano la intentamos tomar lo más rápido ahora posible. Sí. Veremos a ver cómo lo juegan ellos, ¿no? Cómo lo atacan. Pero Café es un mapa que como no lo tengas practicado y que no tengas practicado el ataque, pienso yo que la verdad que se le va a complicar bastante por ese lado, ¿no? Es un mapa bastante, bastante... no complicado de atacar, pero sí que necesitas esa jugabilidad, ese compañerismo con tus compañeros, ¿no? Para decir, vale, pues yo corto esto, yo me quedo en blanca, si voy a estar cortándole al de blanca para que no me pueda rotar por abajo y me pueda ir por roja, ¿no? Entonces eso, ¿no? O voy a tener a este tío aquí en piano para que no me tome rápido piano, porque es un punto muy, muy básico de tomar fácilmente, ¿no? Es lo bonito de jugar en equipo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a jugar muchas veces ranked, casuales y tal. Mira, ya estamos entrando por fin en todo esto. Mira, de hecho, vamos a poner por aquí el tema de la espera. Se nos ve, solamente se nos ve a los dos, así que venga, pues se nos ve aquí, a mí y a ti. Así no, no mejor. Pasa nada, si quieres lo pones ahí, no pasa absolutamente nada, pero bueno... ¿Qué es eso, no? Lo que iba comentando. Aquí ya están prácticamente todos los... Bueno, todavía quedan 4. Fallo mío, vale, gente. He estado poniendo el nombre, pero parece ser que faltaría alguna letra o algo. Me parece raro. Pero bueno, en este caso a la derecha vamos a tener un segundito que lo pongo por aquí. Justo es al revés según estoy poniendo. Así que, mira, esto es la magia del directo, gente. Un segundito por aquí. Ah, pues no, bueno. Vamos a tener a la derecha justo a Tucumans, ¿vale? A la izquierda es, en este caso, a Chinese y Sport, pero luego cambiará. Que he tenido que hacer los overlays y no me ha dado tiempo a hacerlo, la verdad. Lo que hay, gente. Producción no tenemos, así que... Producción. Bueno, lo que hay, la gente... Del directo lo tiene que hacer todo, ¿no? Sí, sí. Mira, ¿todo parece ser? Sí, faltaría uno más, pero bueno, en este caso es que el que me faltaba justo era el que falta ahora. La verdad que no sé muy bien qué le pasa, si no sé. ¿Cómo es que me no... gusta de abreviatura de equipo por parte del equipo defensor que se ponga lo de NiP, ¿eh? Me recuerda mucho al equipo este de... De Ninjas en pijama, vaya. Esa, me recuerda claro, mucho pero ahí esa abreviatura. Me he puesto a pensar. Más profesional, me eso gusta. Sí.
el tema de su nombre un poco abreviado, pero claro, es en plan, vale, NIP, pero no se supone que son Tucumans. Claro. No sé, bueno, mola. Claro. Claro, es que me he quedado yo. Espérate. Vale, no pasa nada. Vamos a esperar a que entre el quinto jugador, que de hecho creo que es el capitán, está teniendo un poco de fallo. Pero bueno, vuelvo a recordar, gente, ahí lo tenemos ya al quinto jugador. Pues en cuanto ellos empiecen o quieran, pues le damos, ¿eh? O sea, tampoco hay mucho más que decir. Tenemos todas las estos por aquí. Pablete se pone a beber agüita. Y yo creo que está todo listo, ¿no? Vamos a ver si nos dan todos el ok. Vamos a ver si, de hecho, voy a confirmar por aquí, no por si acaso. ¿No? Entonces, claro. Claro, claro. Vale. Voy a poner por aquí para el chat listos. Vamos a suponer que sí. Y empezamos esta torneo, esta final del primer torneo que estamos en este caso organizando, siendo embajadores de este primer tornito. Empezamos ya, yo creo. Es de que, bueno, es el primero, ¿no? Si mal no me equivoco, corrígeme si me equivoco, van a ser tres torneos, tres o cuatro torneos. Así que, como digo, podéis participar para el siguiente, no sé, pero creo que puede participar todo el mundo. Así que... ¡Iniciamos torneito! Empieza la final en este caso, lo he dicho, es a mejor de tres. En la pantalla se pone un poco negra. Gracias al gato por hacer lo posible. Ahí lo tenemos. Que se rata, no sé qué le pasa, ¿eh? Y es nueva capturadora, la verdad. Solo me pasa cuando estamos con esto. Con R6, que hay veces que da un poco la tabarra. Vale, pues tenemos todo esto por aquí. ¡Pasa ya! Empieza baneando en este caso el equipo defensor. ¿Cuál es, por cierto? El equipo defensor es el equipo de Tucumans. Aunque arriba lo esté puesto al revés, luego se cambiará, ¿vale? No pasa Vamos nada. A ver en este caso qué atacante acaba maneando. A lo mejor, pues yo que sé, un Ace sería algo que también podría manear. Un Thatcher incluso también podría ser. Efectivamente, ahí tenemos el ban de Thatcher. La verdad que un ban muy, pero que muy clásico, ¿no? En estas últimas temporadas, la verdad que es un ban 100%. Siempre se suele banear. Y por parte del equipo atacante, en este caso, supongo que banearán, yo que sé, un Nico, a lo mejor. No sé, una Melusi, a lo mejor. Bueno, Melusi no sé, en ataque complicado, ¿no? Por eso digo, perdón, no pasa nada. Estaba pensando, digo, algún tipo de anti-roamer, un Jackal, igual un Montaña para el tema de plante, igual una Jin para esas jugadas así un poco más agresivas. ¿Qué podría meter en este caso el equipo atacante para los defensores? Puede ser desde Melusis hasta Clash hasta saber qué. Volvemos a repetir que estamos en este caso. Y ya empezamos con este caso. Hemos estado antes hablando Pablete y yo. Mira, una mira. Hemos estado hablando. Bueno, sigue. Tema de las coletillas, ¿vale? Yo, en mi caso, estoy siempre diciendo o mucho vale, vale, vale. No sé, parece ser que por toda la cara. O el tema de en este caso. Así que si lo digo yo en mi caso, pues mucho, pero lo siento mucho, ¿vale? Han vetado el equipo atacante a mira, el equipo defensor, a ver quién veta. ¿A quién crees que van a vetar? Yo creo que van a banear. Mira, me parece raro que el equipo atacante no haya baneado, por ejemplo, un Kaid. Pues no sé, la verdad, una clase a lo mejor. Un maestro. Fíjate, mira. Buen baneo, porque maestro en este mapa sí que es cierto que puedes llegar a molestar bastante, sobre todo en la zona de piano, ahí, en la zona de bar cuando está defendiendo la zona de arriba. Así que la verdad que es un buen baneo, sobre todo cuando vaya a defender el otro equipo, ¿no? Ten en cuenta que hay muchísimos... un segundito, vale, tenemos por aquí, tema de pick and ban, llevamos con todo eso. Uy, se me ha quedado la cámara pillada, estupendamente. La cámara pillada, ¿no? Sí, no pasa nada, bueno, pasa nada. Estoy tocando la zambomba, gente, ya se soluciona no tranquilamente. Nada, pero bueno, por ejemplo, una cosa que bueno, iba a comentar, pues aquí estamos viendo cámara. Ya el tema de los personajes que van a elegir más. Estamos viendo por parte del equipo atacante una Nomad, un Back, muy buenos picks, una As, prefiero que pongan una Zofia en esa posición. Tenemos Ace, tenemos Iku por parte del equipo defensor, un Mute, una Clash, un Castle me gusta, Jagger. Ya estamos viendo este caso, lo típico, gente. Melusi, como ya sabéis, es un personaje bastante, bastante fuerte, bastante cerdo, vamos a decirlo así, porque claramente es un personaje cerdo. Vale, en este caso han decidido cambiar a Clash. En efecto, elegido por una Valkyria. Me parece muy buen cambio. Y sí, necesitan mucha información. Necesitan mucha información. Porque ahora mismo, si te das cuenta, tienen mucho personaje de trampa, digamos, claro, de estar asediados un poquito, ¿no? Pero para necesitar también un poquito de información, como sería en este caso Valkyria. En ataque tenemos a un Halbreach que sería Ace. Se han cogido también, por si acaso, para el tema de inhibiciones, por si no son capaces de tal, han cogido un Maverick, que lo han cambiado por un Back. También es cierto que cambiando ciertos personajes, como por ejemplo un Castle, puede intuir que van a cocina igualmente, ¿no? Aunque en este caso, mira. Ay, perdón. Muchas gracias, Bolete. Ahí lo tenemos. Así que sí, la partida en este caso vemos al equipo defensor. Pues haciendo la típica, ¿no? Haciendo lo típico de abrir rotaciones en Freezer, reforzar en este caso la parte que da hacia fuera de piano. También, si te das cuenta, están abriendo la parte esta que hacia bar en los suelos y demás, los pies. Sí, la zona de. Tanto en zona de freeze están abriendo, como en este caso iban a abrir para, bueno, para el típico plante de fall, ¿vale? Por si pueden intentar cuadrarlo desde piano, etc. Parece ser que se van a hacer bastante fuertes, ahí estamos viendo, en piano, ¿vale? Van a empezar a romper. Claro, una cosa que te iba a comentar que me hace bastante curiosidad saber por qué, que no sé realmente por qué lo han hecho, es que fíjate, no van a reforzar las dos paredes de piano, eso mismo que están tocando. Esto que prácticamente es una defensa estándar. Una defensa muy estándar, el tema de que siempre se refuerce, por el hecho de que prácticamente le das al enemigo como la opción, ¿no? Para que entre. Pero también tengo una cosa, si son capaces de defender fuertemente piano y no entran,
Eso es, se van a quedar defendiendo principalmente piano por el tema del casi y demás. Una cosa que quería comentar, bueno, ya estamos viendo aquí. Sí, comenta un segundillo. La zona de las trampillas y demás, es lo que os digo, es muy clásico y muy básico el querer tomar piano bastante, bastante rápido. Creo que va a ser un enfrentamiento bastante, bastante interesante porque, como bien estamos viendo, es que los defensores se están quedando a defender muy, pero que muy seriamente la zona de piano. Estamos viendo aquí las típicas rotaciones. Típicas rotaciones. Boca, estamos viendo que Jäger está colocándose prácticamente... No. Mira, vamos a ver dónde ha puesto Valkyrie la cámara, a ver si somos capaces de verlo. Intentando pillar esa pequeña posición por si alguien piquea en esa zona. No se habían acordado de abrir esa pequeña rotación para no tener que estar desde esa, valga la redundancia, rotación en la pared. Más donde están situados. El mute ya ha cambiado, ya tira su C4, ¿eh? No sé en qué lo ha invertido, pero la verdad que eso es algo bastante, bastante malo. Una utilidad muy, pero que muy importante. Ya en el minuto 1.50 de ronda, ya la, bueno, la ha utilizado, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué tal. Efectivamente, están abriendo ya aquí la zona de bar, que eso lo tendrían que haber hecho antes. Y estoy viendo aquí un mute que está jugando agresivo, ¿no? Buscando agresivo y un poco sin tiempo, porque estamos viendo que acaba de terminar de romper cuando quedamos prácticamente un minuto y medio. O sea, no le quedan apenas balas de la escopeta. Tenemos por aquí a esa Nomad que acaba de fundirse a uno que estaba en piano. Mira, desde esta rotación. Primera Open Kill. Segunda Open Kill en este caso de Mute. Muy buena kill, sí señor. Mira, una cosa que te quería comentar, Melo, es que es muy importante en este tipo de partidos son el tema de la refrag. De verdad, quien no sepa utilizar bien lo del tema de la refrag, quien no sepa el cambiar esas kills, en este caso con el equipo atacante, con el equipo de defensa. Uy, qué bueno este caso para Mute, que estaban entrando por la zona de piano. Ay, intentaba hacer la segunda bajita, pero no ha sido capaz. Bien, 3 vs 3 está súper bien, y es lo que te he comentado, lo del tema de la refrag. Es muy importante que siempre cuando se carguen o maten a un compañero, siempre se le haga la refrag para que el partido esté más igual. Vamos viendo cómo está metiendo bastante presión hacia la zona de rotaciones que tenemos en la zona de cóctel, de cocaína, etc. Mira, aguantando ese ángulo, Melusi ese ángulo está aguantando bastante bien, no se está moviendo para que no lo escuchen, no está ni apuntando siquiera. Están todos bastante tranquilos. Están abriendo la zona de freezer, ya que se caen sin tiempo, apenas 35 segundos. Tenemos retrones por todos lados. Melusi acaba de ser despoteada por el dron que venía, en este caso, hacia su carrera de blancas. Y aquí estamos viendo, ¿no?, a la Valkyria holdear el ángulo. Veremos a ver si se puede llevar a una persona ahí. Estamos viendo que lo está spoteando. Y bueno, que la verdad que quedan 20 segundos. Tienen que entrar a plantar. Y aquí vemos, ¿no?, tocada la Melusi. Ahí vamos a tener un enfrentamiento en este... Ahí va. Va a empezar a dotar Melusi. Debería comerse la zona de piano. Lo ha visto... acaban de romper al que estaba plantando. Va a ser muy complicada esta posición. Ojo con esa Melusi que está por atrás. Uno versus uno, apenas 3 segundos. Y no, son capaces de hacerlo. Sí, la Melusi ha sido impresionante. Lo que ha hecho la Melusi es perfecto. Lo ha hecho perfecto. Ha dicho, vale, creo que no hay ninguna persona cortándome. Se han ido todos para la zona de fumadores. Lo que voy a hacer va a ser hacer esa rotación por la parte de piano para pillarles a todos por la espalda. Que la verdad que es lo que ha hecho, ¿no? Y es lo que le ha dado esa victoria, en este caso, al equipo defensor. Una defensa muy, pero que muy estable, ¿no? Como una roca. La verdad que han defendido bastante, bastante bien, en este caso, la zona de piano, la zona de fumadores. Hemos visto que incluso han tenido problemas los atacantes a la hora de plantar. Les quedaba muy poquito tiempo para plantar, 20 segundos exactamente. Así que la verdad que defensa de 10 para, en este caso, el equipo defensor. Han ido muy apurado porque prácticamente han forzado al 1 versus 1 en los últimos segundillos. Pero también tengo una cosa, esa Melusi se la ha jugado bastante, pero gracias a esa pequeña, ¿cómo decirlo?, esa pequeña rotación final, esa pequeña, sí, más o menos, esa rotación que ha hecho al final, desde escalera blanca hasta prácticamente intentar comerse a la gente de piano. Al final, ¿han ganado la ronda? Sí, sí. Es que han ganado la ronda por eso. Vale, han vuelto a elegir en este caso a... mira, han cambiado. Abajo, ¿no? Zona de cocina. La zona de cocina, una defensa que, bueno, la verdad que no tiene mucho misterio, lo típico. No sé si van a defender en este caso la zona de bakery. De bakery, de pastelería. Sí, pues lo van a hacer. Sí, perdón. Sí. La zona de pastelería, no sé si lo van a hacer porque es una defensa bastante, bastante arriesgada. Parece ser que sí, están poniendo las Arunis. Sí, de momento, como estáis viendo, están poniendo el tema de los mutes prácticamente para que no empiecen a dronear a la gente. Eso sí, debería empezar a abrir rotaciones ya, porque suele tardar un perincito y no queremos que pase lo de antes, ¿no? Que el mute se ha quedado un poco rezagado antes. Eso es. Vale. La verdad que antes ha tardado en abrir la rotación. Vemos que esta Aruni, por supuesto, se ha pillado estratégicamente para quitar esa utilidad muy importante. Este pues personaje no van a defender en pastelería. Se acaban de cerrar la rotación que se supone que tienen que hacer de normal, pero bueno, son defensas un poco estándar. Pero también han aparecido todos por mercado navideño, parece ser. Ah, no, mercado navideño es otro. Esta es la zona de... No me acuerdo cómo se llama la verdad. No, en este caso se han pillado, que no lo hemos visto, un Sledge, una Nomad, una As. La Nomad, muy buen pick en este caso para la zona de abajo. También vemos un Ace para abrir rápidamente y sin arriesgarte muchísimo. Bastante rápida la aparición de As.
Claro, ya están tomando la zona de arriba. Esto es súper bueno. Limpiar espacios, limpiar las habitaciones rápidamente. Vemos que en este caso no ha pasado ni dos minutos de ronda. Y ya está dentro, del edificio. Está dentro del edificio, ¿no? Limpiamos de arriba abajo. Es lo mejor que se puede hacer. ¿Se ha droneado ella misma? ¿O ha sido en este caso Ace el que ha estado droneándose, etc.? Diría que no. Diría que incluso habría ahí un dron ya guardado. Sí. Porque mira, efectivamente, o ya le están droneando o ellos mismos es ya Ace el que está haciendo un poco de por eso de support, ¿no? Que es lo que tiene que hacer hasta encontrar, claro. En este caso están, parece que van a limpiar el tema de la planta de arriba, la zona de trenes, chimeneas y tal, para empezar a abrir trampillas. Esto es muy bueno, esto es muy bueno porque es lo que te he dicho, ¿no? Ha pasado dos minutos de ronda. Uy, y ya tenemos, tenemos aquí a Sledge cortando, ¿eh? Las escaleras rojitas. Sí. Pero este Sledge yo creo que no debería de estar aquí, Melo. Este Sledge se debería ir para la zona, en este caso, de trenes, abrir los techos. De verdad que no le sale rentable. Ahí lo tenemos, vamos a tener como tener ese primer encuentro contra Aruni y se le pega en la cabeza la primera tirito, la primera baja. Se tiene que ir 100%. En este caso, segunda baja para la, por parte de Ash. 5 versus 3. Ahora es cuando sí que empieza a abrir. Parte de techo, sobre todo, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que este Sledge se vaya para la parte de trenes. Aquí vemos, en este caso, las tomando ya la parte de... No sé cómo se dice eso, Navidad, creo. Bueno, no lo sé. Vamos a ver ese pequeño C4 que ha tirado en este caso. ¿Quién ha sido? Ha sido Caiz, ha tumbado al... Caiz o Melusa, creo. Sí, Caiz o Melusa puede ser, sí. Vale, vemos que están bastante asediados. Un 5 versus 3, perdón, un 4. Bueno, sí, 5 versus 3, aunque en este caso tenemos a Ace tirando el suelo. Parece que se va a encontrar en esta primera bajita contra esa Nomad. Uy, le ha fallado un poquito ahí, NT. Lo que tienen que buscar aquí, que es lo que estaba buscando el Kite muy bien, en este caso se lleva también. Y la poco finesa, se habla de que vayan 4 para 1. 4-8-1. Y nada, ya se entra al punto, cortar rotaciones y hasta morir, ¿no? En este caso el Mute no creo que tenga mucho más que hacer. Lo tiene muy complicado. Nada, lo tiene muy complicado. Recordemos que, ojo, que se puede complicar. 3 versus 1, nice. La verdad que este Sledge es muy importante. De hecho, el ataque que han hecho ha sido perfecto, porque han tomado las zonas rápido. Tampoco hemos visto mucho roaming por parte del equipo defensor, pero de verdad, este Sledge en esta ronda y sobre todo en ese punto es muy, muy importante. Lo ha hecho bastante bien. Sí, y ha tenido el timing perfecto, también te digo. Sí, perdón, claro, ha tenido el timing perfecto de cortar en rojas, de esperar un poquito y luego ya empezar a hacer su función. Que igual le ha podido haber salido un poco mal y decir, hostias, igual se pone a cortar, se lo cargan y se olvidan de abrir los techos. Y entonces se jode gran parte del ataque. Total, literalmente total. No, pero un ataque muy bueno, la verdad, es que muy bueno. Les están dejando jugar, Caramelo. Sí, no, una de las cosas que... Y han dejado jugar, ya está, no más. Una de las cosas que me ha sorprendido es que los defensores se encerraran tanto, porque prácticamente no había casi nadie, digamos, romeando. Y cuando digo romeando es en plan, en otra planta, no, estaban todos prácticamente en cocina o habitaciones aledañas. O sea, se han quedado un poco ahí atascados. De hecho, la primera baja que ha sido Aruni se la han comido porque prácticamente estaba en el punto. Claro. Los atacantes han hecho muy bien, han empezado a dronear muy rápidamente, han empezado a entrar al punto muy rápidamente. Y por cierto, creo que han vuelto a repetir en este caso misma squad de operadores, ¿eh? Tanto Sledge, Nomad, Ash, Ace y IQ. Sí, creo que es que muy buena setup, quiero decir, sobre todo para un poco anti todo. El punto de bar. Ahora este Sledge lo que va a hacer va a ir para la zona de coca, debería hacerlo, por supuesto. Aquí estamos viendo una defensa bastante clásica, que es en este caso, pues pillarse un castle, pillarse un mute, alguien con escopeta para que pueda abrir. El tema de rotaciones, sobre todo, es muy importante en este punto abrir sobre todo la parte de las piernas para que cuando entre la bomba esta de chimenea, justo esta de aquí, sea muy complicado entrar y plantar por parte de los atacantes, y lo están haciendo perfecto. Mira, si os dais cuenta, están abriendo tanto el tema de la pared esta que va hacia la zona de chimenea y tal, tanto la pared arriba como pared abajo, para el tema de cuando entre tanto por escaleras arriba como por la escalera abajo, la venta desde arriba como desde el lado. Es decir, lo tienen bastante bien planeado, obviamente. Están abusando bastante del tema del castle. En este caso, aunque vayan 1-1, la primera defensa ha sido bastante. Ha sido bastante buena. La segunda ya se les ha complicado un poquito. Por el hecho de que se han encerrado bastante. Y nada, vamos a ver ahora qué van a hacer en este caso por parte de los equipos, por el equipo de atacante, ¿no? Lo que os he dicho, básicamente van a tomar de arriba abajo, van a ir bajando. Recordemos que creo, enfócame si puedes al equipo defensor, ahí es el Esion, creo que era. Efectivamente, están defendiendo, y el Jagger aquí también lo vemos. Es que sí, están, vemos un vistazo así de, la zona de arriba. Desde arriba, están todos ya en el tejado, están empezando a tronear, van a empezar a mirar. En este caso has empezado a tirar esa, ese, no sé si era una flash, un dron. O sea, bueno, flash, ¿no? Porque se la quitaron, así que habrá sido un dron. Ahora ajo y agua, compañera. No, pero ahora fuera. Literal, no. Pero ahora. Vale, están mirando cámaras. Lo que tiene que hacer el equipo defensor es intentar llevarse ese Jagger, ese Lesion, una kill, aguantar el máximo tiempo posible y, como digo, complicarle muchísimo que puedan tomar la parte de arriba, fácilmente, ¿no? Ahí porque si vemos justo. Porque han empezado a ir justo hacia arriba, porque ellos quieren defender desde arriba, ¿vale? Por eso están intentando defender lo máximo que pueda. Vamos a ir con este mute, vamos a ver si podemos ponerlo por aquí. Enfrentamientos, ahí lo tenemos, de pedazo de. Que se ha llevado a uno.
uno. El Goyo también se lleva uno, creo que desde arriba. Muy buena kill por parte del Goyo. Aquí vemos un escudo prácticamente súper, bueno, súper bien puesto. Uy, ¿no? Justo nos perdemos esta pequeña kill. Qué buen tiro por parte de Lesion, sí señor. Qué buen tiro por parte de Lesion, lo que he dicho, 3 versus 4 ahora mismo. Superioridad numérica. El equipo defensor es Lesion, a ver si puede encontrar otro tiro. Recordemos que tenemos enfoque en Lesion, si puede encontrar. Se ha llevado otra kill ahí. El dagger, el Lesion, que la verdad que lo vale, vamos a ver cómo Iku está abriendo la puerta doble, parece que está un poco stuneado. Debería comérselo. ¡Oh! Se confunde de lado. Ronda para en este caso. Tucumán, que ahora sí tengo puesto. Madre mía, sí. No me acordaba ni que tenía bien puesto, ¿eh? Te digo. Muy bien atacado, muy bien defendido, perdón, por parte de Jagger y sobre todo Lesion. Ese Goyo llevándose la kill, creo que se la ha llevado desde abajo. La verdad que muy, pero que muy atento y muy, pero que muy bien. Ahí está tenía, viendo, ¿no?, el tema del marcador. Tenía la defensa bastante bien equilibrada, ¿no? Sí, por el hecho de que saben perfectamente lo que quieren hacer. Han abierto, bueno, obviamente estrategia más que ensayada desde hace tiempo, la verdad. Desde 1920 parece ser. Abrimos un poquito. Fíjate, las únicas dos personas o tres personas que había en punto en el momento que te hubieran que hacer algo, se iban por arriba porque tenían todas las escaleras de blancas, etc., totalmente limpias, totalmente despejadas. Y hemos ojo visto como el pick de Finca y de Frost, Cierto, en este caso han cambiado la setup. Efectivamente, supongo que Finca simplemente pues para intentar engañar, ¿no? Una para Sofía. No sé a quién vas a intentar engañar con ese pick, pero la verdad que es un buen pick. El de Sofía, pues en no. Este caso la Valkyria cambia de... Ah, pues mira, se ha puesto una eco. Y en este caso la Valkyria cambia a Mute. Fíjate que me pensaba que Frost iba a ser cambiada, como han hecho con, en este caso con Finca. Pues pero fíjate, la verdad que el pick de Frost me gusta, arriesgado, pero me gusta. ¿Te has dado cuenta de que justo han querido hacer como ese pequeño baiteo de cojo Valkyrie y ahora no, no sé qué, no sé cuánto? Pues justo fíjate, igual han intentado un poco cambiar, ¿no? Han intentado jugar un poco con la mentalidad, es decir, hostia, mira, ellos no van con IQ, nos caemos una Valkyria. Ah, pues no, que igual lo quieren hacer de, en plan, igual quieren cambiar, quieren jugar con nuestra mente, vuelvas a cambiar. En este caso tienen una IQ que, a ver, es bastante importante, sí que es cierto, pero está más hecha para buscar tanto el tema de cámaras y tal, que en este caso no tienen por el tema de Valkyria, pero bueno. Vamos a ver qué hacen esta defensa. Van a hacerla igual. Yo creo que exactamente igual, la verdad. Vemos por... Sí, la van a hacer igual. Sí. Vemos por parte de los defensores que tienen, sobre todo, 3 C4. Para la gente que no sepa lo que es esto, esto literalmente es una barbaridad. Es una barbaridad tener tanto C4 y a lo mejor, pues, no sacrificar esa Melusi que, corrígeme si me equivoco, pero creo que tiene granadas de impacto. Goyo también tiene granadas de impacto. A ver, que es un fallo es que se hayan puesto tanto C4, ¿no? Ten en cuenta que sí, sacrifican el tema de alambres, tal y cual, pero tenemos un cosa en cuenta. Tenemos tanto el tema de Melusi. También tiene en este caso alambres con Jäger y tenemos a Goyo. Que entre escudos, alambres y Melusi le da un poquito claro, igual. ¿Sabes? Sí, no, no. Y aparte tienen a Mute. No lo digo por el tema de las rotaciones, eso sí, lo quiero dejar claro, pero sí, por el tema de las rotaciones. Claro, rotaciones ya tienen a Mute con escopetilla y tal. Y Mute. Pero sí que es cierto que una granada de impacto para hacer un run out rápido, para llevarte una kill rápida, la verdad que siempre viene muy bien. Entonces, es por eso, por lo que lo digo. Vaya, mira este piso, este piso. Este pequeño pixelito. Y no se ha roto clásico. No te has dado cuenta, no se ha roto la ventana, Digamos, la eso magia. No sé cómo lo han hecho, supongo que lo habrá hecho los defensores, puede ser. No lo creo, sinceramente. No lo creo. Porque hubiera roto el cristal de dentro a fuera. Vale, vemos como en este caso estaba defendiendo tanto la zona de claraboya, ¿no? Suelo decirle yo, como la zona de New Hatch, es decir, la nueva trampilla y tal. Vamos a ver si lleva esta primera baja, que siempre está intentando como intentar sorprender, ¿no? Intentando llevarse siempre a esa primera bajita desde ahí arriba. Pero de momento no ha sido capaz. Sí, se va a llevar la primera baja o va a intentarlo. Es en este caso As 100%. Vemos que As, por supuesto, va a entrar ya está intentando. Uy, no le ha hecho daño, ¿eh? No le ha hecho daño, pero vemos sigue droneando, que está droneando, se va a tirar 100%. Como digo, es muy importante intentar tomar lo más rápido posible en este caso para dominar la ronda entera, la parte de piano. Así que veremos a ver cómo lo hacen, ¿no? Empiezan este ya a abrir el piano con Cena Days. Eso es, y nada, veremos a ver cuánto tiempo tardan, ¿no? Vemos a esta Melusi haciendo este pequeño run out, intentando a ver si pueden rapelear por la ventana de piano. También supongo que tendrá un pequeño run out preparado para la ventana de piano. De momento complicado, porque debería haber dado ya la info de que, a ver, obviamente no, bueno, claro, es que no está bien la info dada, ¿no? Porque está esperando. Fíjate, de hecho, incluso no sale porque hay, no sé si se ve, pero creo que hay una claymore puesta o algo, ¿no? No lo sé, creo que no. Nada, creo, ¿no? Vamos viendo cómo va metiendo bastante presión hacia el punto. Este ya ha abierto o ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Lo único que tiene que hacer un poquito es esperar. Pero ojo que tiene una persona que tiene sport. Ojo que esa persona se puede llevar una kill y la verdad que eso vendría muy bien para el equipo de Jones. Decide irse para atrás. Buena decisión. La verdad, no sé qué hace. Estaba seriada. De hecho, también tengo una cosa. Lo han hecho muy bien, aunque no se han llevado bajas ninguna. Hemos visto cómo a Slash prácticamente lo han volado. Mira, 40 segundos. 40 segundos. Han estado 2 minutillos ahí. Impresionante. 5 versus 4, 5 versus 3. Esto es donde pica el equipo defensor. No sé. Juegan un poquito a las últimas, ¿no?
Claro. Quiere, en este caso, la Nomad ya pusear. Está gastando utilidad, la flash y la gas. Vamos viendo cómo hace. Está puseando, pese a que está con el tema de la habilidad de Melusi pegándole, ¿no? Buena, ¡uy, va! ¡Uy, qué buena! ¡Uy! Muy buena kill por parte de Jagger. Los ha hecho lo mismo que la Melusi en la primera ronda. Ha rotado por Blanca. Se ha llevado, en este caso, a tres personas que había en piano. Y se queda uno versus uno. Último 10 segunditos. Lo único que tienen que hacer, en este caso, no pueden plantar. Así que deberían ir a por la baja. En este caso, va a pillar el ángulo en este sentido. ¡Uy, qué buena le ha hecho el equipo de Tucumáns! Mira, pues fíjate que en el momento que se han llevado ya, la Nomad se ha llevado a dos, luego no sé quién se ha llevado a otro, en el momento que se han quedado 5-3 o 4-3, yo digo, ya está, es que lo malo que tiene el equipo defensor que me estoy dando cuenta es que peca de nerviosismo, peca de agresividad cuando queda tan poco tiempo. Sin embargo, digamos, lo que deberían de hacer sería eso, ¿no? Aguantar, se la juega demasiado. O sea, claro, también te digo una cosa, claro. Frost, que era la que estaba en la zona de piano, aguanta muchísimo. O sea, no nos hemos dado cuenta porque estábamos aquí también con todo el revuelo y tal. No, pero ten en cuenta que se ha apostado directamente tras un escudo 2 minutos y algo. Claro, pero es que si te das cuenta, es que la cosa es que lo han defendido muy bien, pero si te das cuenta es que luego esa Nomad ha ido y todavía seguía la Ela ahí. No estoy hablando de la Frost, pero creo que era la Ela, no sé si me equivoco, que estaba aguantando todavía en la puerta de GameSport, a ver si se podía llevar una kill. No puedes aguantar tanto tiempo ahí. Has quitado 1 minuto y medio, has quitado muchísimo tiempo, lo has hecho perfecto. Sí, no es necesario quedarte más tiempo ahí. Vete para atrás, holdea un ángulo e intenta llevarte, en este caso, a un jugador simplemente con un ángulo, ¿no? No es muy complicado. Yo es que estoy viendo un poco que hay veces que los defensores como que pegan un poco de, ¿cómo decirlo? De fraguerismo, como que, hostia, queda poco tiempo, vamos a por ello. En plan, estamos, y fíjate, estaban en ventaja numérica, creo recordar. 5-4, 5-3. Que han defendido muy bien, que han defendido muy bien. Dos minutos, dos minutos y medio sin que nadie entrara a piano. Hostia. Claro, es que la zona de piano, chavales, es crucial. Quiero decir, la zona de piano es muy importante y, de verdad, si la sabes defender bien, no te echan ahí ni Dios. Si quitas 1 minuto y medio, de verdad, que se le complica mucho, en este caso, a los defensores. Vemos, en este caso, en el piso superior a la Melusi subiendo, vemos también a esa Valkyria tirando. Sí, con la camarita, sí. Tres personas romeando, ojo, tres personas romeando, por supuesto. El equipo atacante ya dejando los drones por el piso superior. Ya vamos viendo cómo ya están droneando un poquito la zona de Koz. Sí, van a empezar a entrar por la zona de pastelería. Igual deberían entrar también un poco por la zona de freezer, por traseras, ¿vale? Uy, se acaba de llevar en este caso el... Uy, va, lo hemos perdido. Parte de Spampi, que esta kill, esta... Empieza esta primera kill por parte del Villain. La verdad que va a suponer un gran cambio en la ronda. Y sobre todo va a ser algo que va a marcar, ¿no? Que va a marcar completamente. Teniendo en cuenta el tema de los Spampi, que gracias a ese Spampi se han cargado el único personaje que te podría desvelar con lo que vienen siendo las cámaras. O sea, un muy buen pick, en este caso, la parte de Valkyria. En este caso, con el Mozi se la están jugando, es que pican de agresividad, no entiendo por qué juegan tan agresivo, de verdad. En una situación que son más, quiero decir, son 5 versus 4. Sí, están en superioridad. ¿Verdad? Hay que jugar tranquilos, superioridad numérica, hay que jugar más tranquilos, jugar, en este caso, defendiendo las zonas importantes y ya está, no jugártela. ¿Por qué? Porque en este caso supone un gran cambio hacia la ronda. Ahora mismo la ronda está para el equipo defensor 100%. Aquí, oye, en este caso, las holdeando la ese pille, vuelve se a la segunda bajita pille, de la ronda, en este caso, para Vigil. No, la verdad que Bill lo está haciendo fenomenal. El Jagger, que también se lleva a otro jugador, 2 versus 5. Una situación muy, pero que muy favorecedora, en este caso, para los defensores. Sí, en este caso, hoy va. Los defensores, ay, en este caso, volvemos a lo que he dicho antes, ¿no? La agresividad una muy y una muy buena refraje. Pero muy buena refraje, es lo que he dicho antes. El tema de la refraje es muy importante. Alberto, pero ojo, porque ahora estáis 1 versus 3. Apenas, a ver, queda bastante tiempo, 1 minuto 30. Así que es cierto que tiene el Sedax, tiene el Diffuse, tiene mucho tiempo todavía. No sé si tiene drones por aquí. No, no le quedan drones. Vaya. Y tres cargas, y la han pillado con la mano a la masa. Va a ser ronda en este caso para defensores, parece ser. Uy, que parece ser que le falla bastantes balas. Ronda. Ojo, ahora, situación de clutch, 1 versus 2. Está muy tocado, eso sí. Bueno, la verdad que se ha mostrado, bueno. Le ha llamado tonto y la verdad que se ha picado un poquito. Bueno, vemos en este caso, situación de clutch, 1 versus 2. Y Leis, lo más seguro que vaya a rotar por la zona de pastelería, efectivamente. A ver si se puede llevar ahí una kill, a ver si puede rascar una kill rápida. Sigue buscando cámaras. Pues que parece o no sé qué está haciendo. Porque, a ver, yo creo que hablar con los compañeros. Esto se suele hacer bastante en los partidos y demás, que es irte a una esquina y pues aprovechar la ronda para hablar sobre los errores de la ronda, hablar donde nos hemos equivocado. No nos engañemos, gente. Está hablando con la gente para decir, a ver, ¿cuántas suscripciones tenemos que darle a Caramelo? Vamos a empezar. Por cierto, ese ruso que acaba de hacer. Nah, para trolear. Yo creo, también te digo. Sí, no, creo que.
Yo creo, sinceramente, que ahora ya hablando en serio, que se ha mosqueado un poquito, ¿vale? No sé muy bien si ha sido por el tema del primer Smog que ha pasado, no sé muy bien qué es lo que ha sido. No lo sé, ¿vale? Pero vaya, yo la única explicación que le puedo sacar a esa pequeña pausa que la ha tenido, o una de dos, que el mando se la ha jodido, o, en este caso, una pausa táctica, quiero decir, aprovecha para hablar con tus compañeros, errores, tal, qué ha pasado con este Vigil, por qué este Vigil se ha cargado a una persona de spam pick, por qué se ha cargado a dos personas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a ver, en este caso, el equipo defensor que va para la zona de lectura, esta zona que la verdad que siempre se suele utilizar con un castle, ¿no? Como bien hemos visto antes, con una escopeta, con un mute, con un smoke, para abrir esa zona, en este caso, de los pies. Y veremos a ver qué tal, efectivamente, ese Kaid ha cambiado. Fíjate que no me parece un cambio muy bueno, la verdad, cambiar a Kaid. Es que, a ver, depende, ¿no? Porque Kaid... no, vender la zona de arriba no es muy, pero que muy factible. Pero bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Por parte de... Por cierto, acabo de caer, que fíjate cómo estamos de la tal, que está mal puesto... Ahí lo tenemos. El tema de los... Sí. No estoy enfocado en... Claro, no me da cuenta, gente, pero por el hecho de que... De normal, los equipos suelen poner el tema de su pequeño nick así un poco más abreviado y tal, pero en este caso no lo ha sido. Frizzy, voy a confirmar por si acaso. Frizzy de Chenny. Sí, está bien puesto ahora, ¿no? Sí, pues no sé por qué antes lo he hecho de otra manera, la verdad. Igual he confundido a Frizzy con Nosy, que puede ser. Pero bueno, gente, vamos a este 1-4 y vamos hablando sobre el tema de esa pequeña pausa táctica. Que también tiene una cosa, una pausa táctica a mitad de una ronda, 1v2. Sí que, eso que, a ver, tienes... Estás muy tocado, estás a 3 de vida, quiero decir, estás muy tocado. Entonces todo eso lo puedes aprovechar pues, para comentar los errores que ha tenido tu equipo, porque ha muerto y demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, están defendiendo la zona de abajo, una zona que la verdad es la zona de lectura, una zona bastante, bastante curiosa, sobre todo por la dificultad que tiene el defender en la zona de arriba. Vemos que en este caso el equipo atacante sigue con la misma setup, ahora ha cambiado esa Twitch por cuál operador, no me acuerdo qué personaje, por qué personaje lo ha cambiado. Antes podrían tener una Nomad, seguramente. Por cierto, una pequeña pausa que hacer es el tema de que, a ver, estoy controlando tanto el tema del host, por eso Pablo habla más de normal, ¿vale? Porque si no tendría que estar hablando y controlando y es más complicado. Y amo, perdóname por el tema de los nombres, pero, en fin, sorry, el my que, fault. Vale, no pasa nada, la verdad que estamos literalmente, aunque la producción sea literalmente de Steven Spielberg, ¿vale? De Hollywood, solamente somos dos personas, ¿vale? Lo que sí vemos en este caso es bastante utilidad por parte del equipo defensor. Tenemos alambres, tenemos 2 de 4 y ahora con 2 granadas de impacto. Y esa granada del Mercadona, ¿no? Esa alarma del Mercadona que la verdad que sirve bastante bien para diferentes ocasiones. Pero bueno, vemos una defensa que como bien hemos visto nuevamente, antes, es básicamente la misma. Nuevamente vemos a ese mute un poco apurado de tiempo, claro, ¿no? Porque ha pasado un minuto ya de ronda y todavía sigue el tío poniendo su mute. ¡Uy! Se acaba de llevar la primera bajita para Lesio. En este caso para Lesio, ¿no? Open Key, la verdad que Lesion está jugando muy bien, Jagger también están jugando muy bien, son 2 jugadores que están jugando muy bien. En este caso es que ya les ha salido favorable, quiero decir, lo que buscas en ese punto de arriba es perder tiempo. Aquí vemos la IQ haciendo rap en lagas, tomando la zona de piano. Bastante agresiva, como tiene que ser siempre. Eso es, intentando buscar el pick de Lesion, que es lo que hemos dicho antes, a lo mejor pecan alguna vez de jugar agresivo, pero lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque se hace una, bueno, mata a una persona. Uy, vemos aquí cómo estás para atrás. Está sprayando, está tirando todas las balas porque había ahí en este caso. ¿Quién era? Era ese. Ah, tenemos ahí a Lesion pegándose. También tenemos a la Twitch, que parece que le va a hacer la refra. También está disparándose contra él. Mira, la Twitch adentro, la Twitch adentro. Ojo con la Twitch, porque la Twitch. ¡Ay, vale! Va a venir la cabecita. ¡Uy, qué buena esa primera bajita! Sí, señor. Pues esta que le es buena, hace la refra perfectamente. Creo que ya no hay nadie en el piso superior. No, estamos viendo que están. Lesion jugando. A ver. Pues mira, no, se han ido todos para atrás. Lo vio bien. Ahora hay que jugar. Oye, mira, ¿es ese C4 del mute? ¿Dónde está el T4? Uy, a pesar que le había puesto. Ah, no, no ha tirado al final, ¡Oh, mira! ¡Doble kill por parte de T4! El C4ito, estamos viéndolo. Lo que comentaba antes es que aquí lo han hecho perfecto. Se van para atrás, se llevan una kill. Le hacemos perder tiempo. 40 segundos restantes de ronda. Y se llevan una doble kill con el C4. Maravilloso, la verdad, impresionante. Estaba en este caso atento al tema del mute, ¿no? Porque también tenía como la pinta de tirar ese C4, vale. Pero al final, fíjate. Nos han empateado. Sí, efectivamente, el que se ha hecho la doble kill ha sido Goyo. Sí, sí, estaban todos los C4, ¿eh? Y aquí está, ¿no? En este caso, la IQ que tiene que buscar algunos piqueos, algunas zonas donde pueda encontrar alguna kill. Vemos este pequeño ratón aquí puesto. No sabe que está por aquí, pero está disparando. Sí.
Uy, vamos aquí a Ash, como está limpiando la zona de abajo. Ya acaba... Así que sí, ahora tienen que pushear esto. Ahora tienen que pushear esto porque vemos, creo que hay una persona en lavadora. No era la Ash, en este caso el Goyo muy, como una roca ahí, muy estable ahí. ¡Ay! Nastrae, la verdad que Lesion, ¿cómo va Lesion 11 kills? La verdad que Lesion está jugando muy bien, un jugador que está haciendo todo lo que tiene que hacer y lo que su rol es, ¿no? Ya no es el jugar bien de hacerte muchísimas kills, pero es lo que el rol te dice que hagas, que en este caso, la verdad que lo ha hecho perfecto, ¿no? La han sabido hacer bastante bien. Han empezado defendiendo arriba, han visto... No les ha salido como la primera vez. La primera vez se han quedado arriba, les ha salido perfecto. Prácticamente han mantenido todo el tiempo la planta de arriba controlada por ellos. Y por esto, uno para... O sea, uno a cinco, en este caso, cinco para Chinese y Sport, ¿vale? Estamos aquí con Tucumán a tope, pero no. Tucumán, o sea, Tucumán en este caso es el que va una rondita. La verdad que el equipo atacante, en este caso, el equipo de Chinese y Sport, la verdad que muy yo lo veo muy confiable. Yo lo veo muy confiante, lo veo muy que pecan de esa agresividad, pero si pecas de esa agresividad es porque estás confiado, porque sabes que eres bueno, porque sabes que le puedes ganar ese pick. Eso es bueno, pero también es malo, pero les está saliendo bien, así que... A ver, es que la verdad que no hay mucho más. Estamos viendo que son todos jugadores champion, porque son todos champion y tal. Vale, obviamente sí, no, pues aquí no van a estar jugando como se juegan casuales, no. Aquí la verdad es que están jugando bastante... Sí, es que esto que en diferentes puntos muy agresivo, igual más de lo que deberían. Pero de vez en cuando tienen que calmarse un poquito. También tiene una cosa, que estamos en defensa ahora, acaban de cambiar de bando, ¿vale? La defensa se supone que es el punto más fácil, para así decirlo, ¿no? Porque digamos tienes que esperar a que el enemigo haga algo, ¿vale? Es decir, que el atacante haga algo. Por ejemplo... Una cosa, por ejemplo, curiosa, Melo, es que, mira, los defensores en este caso se han pillado un Guamai y un Jagger, ¿eh? Exceso de utilidad por parte de la habilidad. No quieren que esa utilidad llegue hacia ellos, que las quemen, en este caso, los ADS o los Guamais. Así que nada, veremos a ver qué tal el equipo atacante, que por supuesto está droneando, está dejando los drones, que si te das cuenta, la Sofía, muy buen drone, muy clásico. Sí, la zona de pilares. ¿No? Que te hace ver toda la zona de coca. Así lo podemos ver por aquí. Super bien, bueno, ya no podemos verlo. Justo, la verdad. Así que nada, es lo que hay. Pero bueno, en este caso, como digo, la verdad que la setup en este caso de defensa, a lo mejor yo hubiese cambiado un Guamai, tuvo muchísima utilidad. Y lo que sí vemos es exceso de spam, que esto parece un arranque, bueno, impresionante. A ver, estamos 1 para 5, spam kill, faltan dos rondas prácticamente para tal. Igual, a ver, tenemos que... Yo tampoco, la verdad. Es jugársela. Tenemos ahí en este caso el Guamai que recibe daño de la persona de blancas. Bueno, otro error muy grande por parte de los defensores de estar corriendo por los pasivos cuando ya ha comenzado la ronda. Eso no se tiene que hacer, por supuesto. Yo te digo una cosa, soy fan del mute de antes, la verdad. Soy fan del mute de Chenis y Sport, sinceramente, porque estaba literalmente como 2 minutos, 3 minutos el tío ahí reforzando y haciendo cosas. Es en plan, tío, por mí, que dejen... Que dejen, por favor, 10 minutos de fase de preparación, porque no me va a tiempo hacer tantas cosas. Pero tío, vamos viendo cómo está repeleando este Gnes. Vale. Sí, lo que te voy a decir. ¡Uy! Picha la Valkyria por la espalda. Muy buena kill, sí señor. Esta Valkyria que estaba jugando, ha picado de jugar agresiva, quería llevar. Por cierto, no se ha fijado, creo, pero estamos viendo justo encima de este pequeño refrigerador, lo que sea, como está droneando, o están viendo a la Ash, ¿no? Porque está fuera de la cámara, vaya. O sea, no se han dado cuenta de que tiene una cámara fuera. Mira, un detalle muy importante es que así, aparte de las cámaras, que la verdad que es algo bastante, bastante interesante, también vemos que literalmente desde la primera ronda, por cierto, ahí vamos a tener primer enfrentamiento, la zona de fumadores, pero leéis, droneamos desde el primer momento, como su rol dice, vaya, es impresionante. Pero podemos ver cómo está primera. Parece ser la zona de piano, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay una persona en Game Sport, si me la puedes enfocar, porfa. Uy, acaban de llevarse con esa granadita, tío. Uy, qué buena kill, sí señor, qué buena kill. Lo ha tomado súper rápido. Quiero decir, sí, porque... ¿Dónde está ya? Cortándole a la persona que está en baño. No saben que está en baño, pero ya les está cortando. ¡Oh, qué buena ese corte! Muy bien jugado, en este caso por parte del equipo, jugando muy agresivo, tomando la zona rápido, sin que los defensores, en este caso... ¡Mira! ¡Uy, muy buena por parte de Melusi, eh! 1 vs 3, ¿eh? 1 vs 3, ojo que se la puede hacer, no se la acaba haciendo. Lo tenía muy complicado. Lo tengo, bueno, aquí... muy complicado, y aparte estos ataques, Melo, que son así muy rápidos, también te pillan de imprevisto, ¿entiendes? A los defensores. Entonces, la verdad que muy bien, quiero decir, la verdad. A ver, que muy bien han tardado la zona de piano rápido y todo, la verdad. Han tardado un poquito en tomar la zona de piano, pero en el momento que la han tomado han empezado a hacer lo que tienen que hacer. Ese Jaeger se lo han comido literalmente solo tirando esa carga, o sea, abriéndole en la zona de baño. Ha tenido que huir. Lo mismo le ha pasado también a Valkyria. Están jugando igual un poco nerviosos, ¿eh? Por esto, punto de partido en este caso para Chinese y Sport y... No quiero decir nada, pero por ejemplo, no sé si hay algún tipo de pique, esperemos que no, simplemente es porque igual parece ser una pequeña costumbre, ¿vale? Que al acabar la ronda tienen que hacer T-Bag, pero para que el mando se acople bien, ¿vale? Simplemente para eso. No por nada de disrespect ni nada. No pasa nada. Chavales. Es como aquí una muestra para... de.
Somos amigos, sí. Me rindo a tus pies. ¿Vale? Lo que ha dicho. Buena ronda, hemos ganado, pero me rindo a tus pies, no pasa nada, ¿vale? No, pero es lo que he dicho al principio, quiero decir, se pueden permitir perder el primer mapa. A lo mejor la gente en este caso a ver. No tienen preparado el primer mapa. Recordemos que es un bot 3, recordemos que si pierden el primer mapa tienen una segunda oportunidad y que perfectamente lo pueden remontar el partido. Te digo una cosa, en este caso el primer mapa era café, no sabemos quién es el que ha elegido el mapa, ¿vale? Porque igual puede ser el mapa que ha elegido el equipo de Chini Sport, ¿vale? Por eso están tan confiados. Por esto vemos aquí a este Mozi, que bueno, el Mozi tiene la misma que Mute, ¿no? Va ahí a tope, en plan, la verdad de momento, tranquilito. Extraño, ¿no? Ese Mozi no me termina de convencer, a lo mejor. A mí tampoco, a mí que esté tanto tiempo quieto, no me... No, pero a lo mejor incluso ese Billet, ¿no? Es que pienso que... Ahora sí, estaba cargando gente. Que se pueden reemplazar más, ¿no? Aunque le haya salido muy bien, está romeando, se ha llevado antes 2 kills, muy bien. Pienso que Bill es un personaje que se puede sustituir por otro mejor, ¿no? Aquí estamos viendo el tema de la tabla de clasificación. Vemos que en este caso la Melusi va con 8 kills. Es que lo noto en el equipo de Tucumans. No están terminando de cuajar, no están terminando de salir. No son capaces. Cosas. Se lo están comiendo no por. Son capaces de terminar los ataques, terminar la defensa. Y aquí estamos. Uy, va. Y se lleva. La zona de pastelería. Qué buena, Pedriño, porque ha empezado Sofía a disparar a, en este caso a Melusi. Y parece ser que lo iba a matar. O sea, parecía que lo iba a matar, pero al final ha acabado llevándoselo de vuelta. Pero todo, eso sí, le ha quedado. Sí, jugando igualmente bastante agresivo, ¿eh? O sea, siguen con la misma. Jugar bastante, haciendo. Esto es lo que tienen que hacer realmente, ¿no? 4 versus 4. En este caso, la Iku que se lleva a esta persona que había en mini Bakery se acaban ya metiendo en pastelería. Un push bastante, bastante rápido. Quedan todavía 2 minutos y 14 segundos de ronda. Así que, por supuesto, en este caso tienen tiempo de sobra para abrir cohetes. Recordemos que en este caso no tienen ningún tipo de complicación. A lo mejor ese mute. Oy, esa Iku estaba haciendo bastante daño, pero se la han llevado en el último momento. Kill por parte de la Melusi, en este caso, para la zona de mini Bakery. También le está buscando. No sé si sabe que tiene alguien a su izquierda, creo que no. Muy buen C4, le falla. Sabe que tiene uno a la izquierda, va a hacer hoy esa Melusia, una de vida que estaba. De las otra persona en fuegos, que en este caso creo que es el Mute. Enfócamela a las, por favor. Que la verdad que está ahí en puro enfrentamiento. Vemos que hay una persona en fuegos, la deja tocadita. Se levanta, está sufriendo esa persona que está en fuegos. Tenemos a otra persona detrás. ¡Ay, ese pick! Muy close. Pero todo, estamos viendo que Nomás prácticamente tiene todo el peso. Bueno, mejor dicho, Ash tenía todo el peso, porque lo que estaba haciendo Nomás era solamente cortar, ¿vale? Intentando que en este caso Ash, que parece ser el MVP del equipo, porque estamos viendo aquí con 13 kills a, bueno, ronda número 8 en este caso, que era la que se tenía que hacer las bajas, ¿no? Es decir, Nomás lo único que estaba haciendo era cortar, que es bastante. Oye, es buena idea, porque si no te pillan la espalda, estando 2 para 3, 2 para 4. Pero estaba todo el peso del equipo en Ash. ¿Qué pasa? No ha podido hacer mucho, se ha llevado uno. Claro. Dime. Es lo que tú has dicho y lo que hemos comentado al principio. Este juego es de equipo. Claro. No puede estar un as pegándose con 3 personas. Claro. Quiero decir, va a perder ese, a ver, ese enfrentamiento al 99%. Tampoco es mala idea, pero te digo una cosa. Eres Nomad. ¿Por qué no pones una trampa y apoyas a tu compañero, sabes? Buena, holdeando el ángulo. Fácil, ronda muy fácil en este caso para el equipo defensor. Buena defensa, muy sólida defensa. Que en este caso hemos visto al principio de la ronda como esa Melusi empieza con esa open kill. Luego vemos al Smoke muy sólido en la zona de fuegos, que no les sacaban de ahí ni con un palo. Y la verdad que han defendido muy bien. Esa ha tenido lo que tú dices, ¿no? Ha tenido también muy buen timing Melusi por el hecho de que estaba muy toca de vida. Aún así se ha llevado a otra persona más y está literalmente a 5 de vida. ¿Qué ha pasado? Lo que estábamos comentando ahora. Está un compañero pegándose 1 versus 3. Tú estás cortando. Hostia, dejas un air ya para ahí. Claro. Está, ¿sabes? Contabilidad, eres Nomad. Vemos también en este caso que la finca. Bueno, deciden pillar a finca, supongo que lo cambiarán. En este caso, ese tap para. Efectivamente, ha cambiado la finca. También van a cambiar ese bandit. Van para la zona de cócteles. Finca no convence, ¿eh? Es un personaje que no. Que finca, no convence ni en ataque ni en defensa. No, o sea, me refiero, un equipo ni otro no. Es que no es un médico. Es un operador que no te puede proporcionar absolutamente nada. De hecho, no sé si tiene granadas a día de hoy. No lo sé. No sabré decirte, la verdad. Es un personaje que amo, ¿no? Claro, por lo único que te podría rascar yo de ese personaje sería la utilidad. Las granadas que antes sí que las tenía. No sé si las tenía a día de hoy. Pero bueno, vamos a ver en este caso una defensa por parte. De Tucumán. Del equipo defensor. Tucumán. Está al revés. Nombre, ¿no? Ah, vale. El equipo atacante es Tucumán y el equipo defensor. Y mira que lo está viendo bien, porque está viendo lo ves, tal cual lo veis vosotros. Es que... No me líes, Pablo. Es que... No me líes más, ¿eh? Perdón. No confundo más. Bueno, yo lo catalogo. No sé hablar. Bueno, yo lo digo como el equipo defensor. Castañuela, es lo que tú quieres decir. Eso.
Bueno, a ver, en este caso vas a ver una defensa, pues, como siempre, vaya, como la que estamos viendo, muy sólida. A lo mejor, pues, intenta... Una defensa muy básica, gente. Claro. Intenta buscar esa kill rápido desde esa persona en Game Sport, desde esa persona en piano, pero sí que es cierto que es lo que te digo, como el equipo atacante sepa atacar la zona de piano, le hace rappel por un sitio, le hace tal. Ojito no a este lesion aquí haciendo este pequeño kill. Primer este spawn kill, pero de momento no parece haber nada. Creo que también estaba haciendo spawn kill Melusi, de hecho la escuchamos por aquí. Aquí la tenemos, justo. No, simplemente se estaba haciendo un poco de... Sí, están los dos en la zona de trenes. Esto la verdad que es bastante bueno. Por parte de Melusi, yo estaría una persona por abajo, un rammer. Por cierto, cosa que no se está viendo es el tema de que ya están rusheando la zona de rojas. Tanto Ash, que por cierto, Windy la verdad es que es agresivo a más no perder. Windy es un persona, es un jugador que la verdad que, bueno, es un entry fragger como debe ser, tal cual. Así que nada, no, la verdad que lo está jugando muy bien. Está aprovechando ese espacio que le está dando el equipo defensor en este caso. Por cierto, así que nada, pues a limpiar las zonas y a tomar rápido todo, sí que es así. Podría tener el primer encuentro Lation con Ash, porque vemos que Ash estaba rusando la zona de rojas, pero ha empezado. Mira, está marcándole el tirito de bala por si acaso. Mira, vamos. Mira, enfrentamiento. La, adelante. La Ash y el Lation. Sí. No. Pues, Ash. Mira, se va para la zona de Biblio. Nada, lo que tiene que hacer aquí la Ash es aprovechar la utilidad que tiene, los pepox que tiene para abrir por la parte de abajo, para intentar sacar a la persona que, como bien estás viendo aquí, tanto Aruni como el otro personaje están en la zona de Coca. Y como digo, realmente es eso, ¿no? Lo que tiene que hacer la Ash, lo que tendría que hacer un Snake. Están tardando etcétera. Muchísimo, tenemos en cuenta que ha pasado minuto y medio. Aún no han entrado ni siquiera a la zona de piano. De hecho, está todavía sin romper. Claro. Esa Ash que todavía sigue ahí por ahí abajo. No hay nadie. En piano no hay nadie. Eso es que no lo han droneado todavía piano. Entonces, claro. Y Ash está esperando. Está esperando. A ver, entiendo lo que está haciendo. Entiendo que está esperando a que metan un poco de puseo para empezar a intentar sorprender. Porque si no pusean por ningún lado, ¿cómo va a sorprender, sabes? Entonces vemos a Sofía. Aquí tomando la zona de piano, la Sofía, que ya le va. Se va a encontrar en este caso con el Jagger. Intentando coger el ángulo hacia las escaleras blancas, que recordemos que está lesión también. La Sofía se va a encontrar con lo más seguro, con la persona que esté en baño, que le estará... Efectivamente, ahí lo podemos ver, una persona en baño, literalmente esperando a que asome la oreja. Y nada, veremos a ver qué tal. La verdad que Blanca se está cubierto bastante, bastante bien. Sí, tenemos a lesión que de momento... Claro. Perdón, Puseito de IQ, primera baja de C4. Uy, va. No sé por qué se gira, ¿quién está defendiendo? La Sofía, qué bien lo hace. El Jagger, qué bien lo ha hecho. Un pecado en ese caso de agresividad. La verdad que lo ha hecho bastante, bastante bien. Qué buena fajita de Jagger, ese Freezer. Los que sí pican de agresividad, a lo mejor es el equipo atacante. Viene la por parte de dentro de punto, se carga a ese Jagger que había, le saca la pipa. Bueno, correcto, 1 versus 1, apenas 20 segundos. Sedas tirado, ya sabe dónde está el enemigo. Debería ir a por el Sedas, intentar plantar. Lo malo que va a tener esa Melusi ahí. Tiene que ir a por él. A ver, puede plantar perfectamente. Son 10 segundos en los que. Situación de clutch, amigos. No lo ha escuchado, ¿eh? No está escuchando, no es lo malo. Lo va a dejar, le va a dejar plantar. Pues a lo mejor se complica la ronda en este caso para el equipo defensor. Ojo, en este caso que la Ash está rodeando la zona. Se acaba de delatar en este caso Ash. Ha hecho un pequeño prefire. Más o menos puede intuir este mute donde puede estar. Sabe que puede estar por la zona de fumadores, escaleras, etc. Lo que no sabe es que le está jugando bastante agresivo. Fíjate cómo lo ha hecho la Ash, ¿eh? Ahí ha utilizado la rotación en este caso de piano para que sea imposible identificar. Vale, se acaba de delatar presa de los droncitos. Vamos viendo que últimos 20 segundos. La ha hecho muy bien. Muy inteligente lo que ha hecho la Ash. Muy inteligente lo que ha hecho. Muy inteligente esa pequeña rotación con piano, que es lo último que se va a esperar que hiciera en este caso el equipo atacante, en este caso el Mute. Y nada, pues esto que ha sido partida. Primer mapa. Primer mapa para Chenis y Sport. No me confundas otra vez. Pero muy dominante, tanto. Bueno, en este caso, Windy. También tiene una cosa, que sí, que es el que más ha matado, pero también tiene una cosa en cuenta y es la gente que le está droneando. No, ¿vale? Porque parece que es el único que juega. Sí. No, no. Pero el equipo en general, Windy ha hecho lo que tenía que hacer y ha hecho lo que el rol le pedía. Lo mismo que en este caso iba a decir Flores, no sé por qué, pero bueno. En este caso, te lo comentaba anteriormente, ¿no? Lo ha hecho muy bien. El tío literalmente lo que hacía era, cuando estaban defendiendo la zona de piano, el tío lo que hacía era abrir directamente piano y dronear absolutamente todo. Pero de hecho, desde abajo hasta arriba. Estamos viendo, ¿sabes?, que prácticamente lo único que hacía era dronear. O sea, desde minuto 3 hasta que se acabó el tiempo estaba droneando. Y de hecho, coño, acabamos de ver ese, no digas esas palabras, gente, ya sabéis, malo. El tema de que veras a esa Nomad estando, faltando, ¿cuánto? 30 segundos, 40 segundos, todavía estando arriba, todos sus compañeros entrando por piano y ella todavía estando arriba.
Es que ya no es solo que se haya hecho las 16 kills, es la cantidad, en este caso, de información que le ha proporcionado a Ice para que se haga esas 16 kills. Porque si hemos visto un juego tan agresivo por parte de Ice, es porque, aparte, el equipo defensor le ha dado esa comodidad, ¿entiendes? En defensa le han dado esa comodidad para que la Ice tome todo, tome la zona de cocina, claro. La zona de... Entonces, claro, era por... como poco a poco ir achicando y acabas ganando la ronda fácilmente. Porque sí, estamos viendo que los defensores tenían esos roames, pero eran roames muy... O sea, estaban roameando muy cerca del punto, no eran, claro, estos típicos roamers agresivos que están literalmente alejados del punto, toda su bola, imprevisibles. No, ¿qué pasa? Eso es lo malo, ¿vale? De no tener un personaje, un jugador de este estilo, un roamer impredecible, un tanto loco, que te puede hacer jugadas con este estilo, ¿no? Tenemos aquí a Windy, que se mete solo, que le dronea y él va tranquilamente. También tengo una cosa, en esta última ronda hemos visto como se estaba literalmente esperando a que su equipo atacara en toda zona de piano, metiera un poco de presión para intentar hacer algo, pero tengo una cosa, ha quedado primero, se ha hecho la ronda, pero se ha pegado literalmente minuto y medio esperando abajo. La verdad que sí, pero esperando, sí, a que le droneen, es lo que te digo. Es una persona que si se ha hecho lo que se ha hecho en la ronda ha sido por sus compañeros, ha sido por la información que le ha proporcionado y también, muy importante, que ha sido por lo que yo creo que han perdido sobre todo las rondas esas de en ataque, ¿no? Las rondas en defensa, los defensores que estaban defendiendo y demás, es porque le han dado la comodidad a los, claro, atacantes para que le comiese poco a poco. Sí, en tal cual, tal cual. Piano, si te das cuenta, sí que es cierto que habíamos ocasiones donde les costaba a los atacantes tomar las primeras rondas, sobre todo, pero luego ya, claro, es como que... una de dos. O se han venido abajo, han pecado de mucha agresividad, de demasiado prefire, demasiado piqueo, porque sí. O el equipo también, te digo, que no es todo culpa de los defensores, ¿sabes? Que los atacantes, claro, también han hecho su trabajo. Claro, porque tú a esas le cortas los pies en una buena posición y no hace absolutamente, claro, nada. Claro. No hace absolutamente nada. Da igual lo bueno que sea, no hace absolutamente nada. Recordemos una cosa, son jugadores que están muy, muy parejos de nivel, muy parejos de habilidad. Sí, de hecho, mira, vamos a ir viendo si queréis. Vamos a verlo así un poquito por encima, para que vosotros lo veáis, ¿vale? Así que eso, la verdad. Mientras que vamos esperando y tal, tenemos por aquí un diamante. Para que la gente diga, no, es que ¿qué de rango son? 810, o sea, Champion 810, 2600, pero esto, falta un jugador. Ahora miraré el Discord a ver qué es lo que pasa, ¿vale? 415, 707. Vamos, que no son gente, ¿sabes? Que juega, vaya, claro, que sabe jugar. 94, tenemos por aquí a Windy 94, ¿eh? Windy 94. No, pero es que da igual, quiero decir, son jugadores que son equipos que están muy parejos, son equipos que saben jugar los dos de sobra, saben defender, saben atacar. Lo que pasa es que, claro, cuando pecas a lo mejor de nervios, de cualquier cosa, te ha pasado cualquier cosa con el equipo, te rompe la cabeza. Yo estoy 100% seguro de que ahora el equipo, en este caso de Tucumáns, va a remontar, va a saber pararle los pies, ¿no? A esos Ramel, porque es que si no, es que vamos a ver exactamente lo mismo, Caramelo. Es que da igual el mapa que sea, pero como el equipo de Tucumáns, cuando vaya a defender, no le para los pies, en este caso, a los centrifrales, a esas, es que van a perder todas las rondas. Es que da igual cómo jueguen, porque que te vayan achicando, que te vayan achicando, que te van comiendo la zona, el punto, poco a poco te va a hacer que en este caso te cierren los atacantes y te maten muy fácilmente, o que simplemente planten y ya está, y te cojan el ángulo, ¿no? Pero eso, la verdad que me ha gustado sí, esta partida. Sí, muy buena partida en este caso para el equipo de Chinese Esports. Tucumáns, te digo, igual el mapa era de Chinese Esports, ¿vale? Chinese Esports, y por eso estaban un poco más... Yo pienso que es un detalle, Melo. Yo pienso que si saben hacer eso, lo de defensa es muy importante, lo de defensa, el jugar más... jugar más con el tema de los roamers, jugar más en equipo, cortándole los pies, que no te tomen tan rápido las, claro, zonas, yo creo que es lo que te va a hacer que en este caso, en defensa por lo menos haya juego de sobra, porque en ataque no lo sé, la verdad que en ataque, a ver, ¿qué se puede sacar en ataque de estos dos equipos? El equipo de Tucumáns, la verdad que es que son equipos muy parejos, yo creo que tanto el ataque, de los dos ataques de los dos equipos, la verdad que lo hemos visto muy bien, fallos, pequeños fallos por parte de los dos equipos, también en ataque, pero realmente la verdad que están muy, muy parejos, muy igualados, y pienso que va a pasar más de lo mismo en este caso en el mapa que vayamos, que creo que es Villa, ¿verdad? Mapita de Villa. Creo que es Villa. Estoy esperando a que me den la confirmación, porque hay un equipo, bueno, hay uno de los integrantes del equipo que se ha ido, no sé muy bien qué ha pasado, si es que, no sé, la verdad, no tengo muy bien que... A lo mejor cambia. Yo tengo que decir que antes me estaba viendo un poquito todos los jugadores y hay siete jugadores en cada equipo, si mal no me equivoco. De hecho, Entonces, normal, suelen ser cinco obviamente para jugar y suelen ser otros dos de reserva, por si acaso. Claro. Hay gente que ya no solo porque...
que no puede eso, te pasa algo, lo que sea, o coño, no te encuentras bien anímicamente, o pues tenemos una cosa simplemente no ha terminado de cuajar. Claro, en claro, este claro. caso pasa también con el LoL, ¿no? Cuando siempre hay reservas o lo que sea en la siguiente partida, a lo mejor, pues yo qué sé, quieres cambiar de personaje, quieres cambiar de estrategia, pues mira, metes a este que me puede dar, encima viene aire fresco, es como el fútbol, realmente, ¿no? Entonces, me puede proporcionar algo que a lo mejor el otro jugador es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero no me proporciona eso en concreto, ¿no? Pero ya no solo eso, ya es el tema del mapa. Igual este mapa no les convencía, en plan, bueno, este sí, prefiero jugar este mapa y tú juegas el segundo mapa, ¿sabes? En este caso es el mapa de Villa. Sí. Te voy a decir una cosa, tanto el tema de Café, tanto el tema de Villa, son mapas muy, muy fuertes, me refiero. Son mapas para estar literalmente siempre, si en este caso Wind ha estado súper libre en Café, como lo dejen aquí, imagínate. Claro, claro, como lo dejen aquí libre en Villa, van sí, a flipar. Sí, no, no. Sí, porque te puede hacer un destrozo, vaya. En este caso era la sí, A, sí, este Romer, jugando a ver si vaya. Yo lo que te digo, es que es eso, ¿no? Yo creo que sobre todo tienen que aprender a pararle los pies, ¿no? Al otro equipo, ya no solo al Fragger, perdón, sino a pararle los pies, en este caso al equipo en general, que consigas que tarden en tomar las zonas importantes, porque quieras o no, una zona que esté en la otra punta del mapa, no te claro. importa absolutamente nada que te la tomen a distancia, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la zona de piano es una zona muy importante, es una zona que no te pueden tomar en los primeros 30, 40, 50 segundos de ronda. Hemos visto situaciones donde el equipo de Tucumans ha podido, por así decirlo, retener, en este caso, al equipo atacante durante, vamos, era minuto y medio de ronda y todavía no habían tomado piano. Entonces tiene que pasar algo de ese rollo, tiene que pasar sí. algo de ese estilo, y que si lo consiguen, la partida va a estar muy igualada, 100%, la verdad. De momento vemos que no aparece el quinto jugador. También te digo, pueden estar unos pequeños minutitos de descanso, ¿vale? Que de normal se suelen tomar unos minutos de descanso para relajarse, para tal. Tienes una cosa en cuenta, cuando estamos aquí todos desde casa, uy, madre mía, mira este qué malo, mira este lo que ha fallado. Gente, ¡pegadlo tú! Claro, claro, claro. Participa, o sea, es gratis. La verdad es que sí, es gratis. Que muchas veces pasa eso, en plan de, oye, Carmelo, ¿cuándo vas a ganar un torneo? Y luego no se presenta, claro. ¿sabes? Porque no, es que hay gente muy buena. Ah, vale, vale, lo siento, tío. Vale, gratis. El próximo día, claro. Aquí nadie puede hablar porque aquí se apuntan los mejores y se apuntan los que tienen dos cojones. De hablando hecho, claro. Se apunta a todo el mundo. Ahora llega aquí claro. el que puede, ¿sabes? El que vale, en este caso. La gente dice, no, claro. es que ese no sé qué, es que ese, no, es que se lleva no sé cuánto. Y bueno, ponte tú, póntelo tú. Sí. A lo tú. A ver. Hablando un poquito del mapa que viene, el mapa de Villa, no sé qué opinará. Bueno, lo mismo que yo, porque es un mapa muy, por así decirlo, igual, ¿no? Es como Café, literalmente es como Café, un mapa muy grande, un mapa donde, por supuesto, ese error que ha tenido Tucumás lo tienen que solucionar, pero sí que es un mapa muy, pero que muy parejo, tanto para ataque como para defensa. Es algo que no es un mapa, por ejemplo, como, yo qué sé, cualquier mapa que sea un Oregón, por ejemplo, ¿no? Es este un mapa como... Tiene muchos pasillos largos, este mapa es muy claro. bonito para eso. Hay muchos pasillos y largos, claro, es mucho de... Es muy favorable tanto para los dos equipos, para tal cual, sí, sí, defensores sí. como para los atacantes. Así que, pues la verdad que partido interesante vamos a tener para el rato. Yo voy con Tucumans, yo siempre voy con la persona con los más humildes. No, es flipado. Si no conozco a ni uno, es flipado, ¿sabes? No, pero no sé, me hace... Ese estilo de esa gana de ganador, de querer remontar un partido, yo siempre voy con la gente que tenga ganas y de verdad que creo, vamos, 100% Pablo, de que esta gente va a querer... Que va con Tucumán porque van perdiendo. Claro, no, 100%, pues el eso. Equipo humilde, hermano, el no, equipo no, del no, pueblo. No, no, no. El equipo que contra el Barça no tiene nada que hacer. ¿Sabes? Entonces, tío, pero a ver, que sé, tampoco tío. Es eso, a ver. Me haría ilusión, me haría ilusión. Es que lo están poniendo como a Tucumán, como que no, como que son los peores. No, tío, o sea, vamos a ver, se han llegado hasta no, aquí porque son ver, buenos. Hemos visto un mapa 7-1, ¿eh? Hemos visto 7-2. Un mapa donde ya Tucumán... Ya estás quitando derrota. Perdón, un mapa que Tucumán en defensa no conseguía cuajar del todo defensas que tenían ganadas y perderlas en los últimos 30, 40 segundos. Y eso lo tiene que solucionar. Eso lo tiene que solucionar porque sí, a lo mejor puedes hacer un buen ataque, puedes meter unas rondas en ataque, pero claro, luego llega la defensa y no sabes lo que hacer realmente, ¿no? Pero bueno, veremos. Estaba un poco flipado, gente. O sea, flipando porque no sé si me están escuchando ellos. Yo creo que sí, me están escuchando, la verdad. Ah, pues sí, acabo de enterarme que me están escuchando. Perfecto. De vez en cuando miraba, bueno, lo estáis viendo. Mira, acaba de regresar, en este caso era Pedriño, si no recuerdo mal. Vale, pues en cuanto estén listos, empezamos. Vamos a darle un par de minutillos, ¿vale? Para que se aclimaten y tal. Igual me molaría llegar a 3, ¿eh? Me molaría ver el tercer mapa. Me molaría ver cómo este equipo de Tucumans, pues revive, ¿no? Por así decirlo, y consigue pararle los pies al equipo este. Yo quiero. Que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. A ver, pero, hemos intentado aprender los nombres, ¿vale, gente? Pero. Es complicado, tío. Hace complicado, la verdad. Y es complicado, no por el hecho de los nombres,
Manolito, ahora. No, a ver, no por el hecho de los nombres y tal, sino también por el hecho de que, lo que hemos dicho antes, el tema de que se pongan NIP como squad, ¿no? En plan, hostias, coño, poneros aunque sea XX, yo que sé, ¿sabes? En plan, para que nosotros supamos, pero bueno, no pasa nada. Por esto, estaba un poco flipando porque me he puesto a ver el mando, digo, uy, digo, no está la luz encendida nada, digo, qué raro. Y cuando me empieza a ver así la pantalla, digo, uy, sigo así hablando, digo, no me jodas, me están escuchando todo el rato. Te están escuchando todo el rato, saben todo lo que vas a hacer y saben qué personaje van a elegir, ¿no? Hostia, pues mira, es que me he quedado flipado, digo, menos mal que estaba en el espectador, porque si no, me dio la partida y me hubiera estado escuchando todo el rato, ¿sabes? Que no creen eso, ¿no? Pero antes ha pasado eso. Pero antes no es durante la, creo. Yo durante la partida creo que no, ¿no? No, no, por eso. O sea, a mí me estaban escuchando antes en mitad de la partida, pero no creo, ¿no? Porque soy modo espectador. Bueno, en fin. Pero están bueno, ya los 5 versus 5. Vamos a ir empezando por el mapita de Villa. ¿Cuáles crees que van a ser los vetos, tanto en ataque como defensa? Mira, en Villa, en ataque, en este caso, por parte del equipo de defensor, para ataque van a banear 100% un Thatcher, eso está claro. Me gustaría ver un ban en este caso del equipo atacante para la defensa de un Kaita, a lo mejor, de una Melus incluso. También sí que es cierto que el ban de Maestro ha sido un ban bastante importante en Café, porque la verdad que en el mapa de Café Maestro es un personaje bastante, bastante importante. Pero en ataque es lo que tú has dicho, es que yo repetiría los mismos claro. baneos, quiero decir, en ataque sí. un Jackal, por parte de los defensores, por supuesto, claro. pero un Jackal... Tío, un Jackal en Villa te puede joder muchísimo. Recordemos que Villa es un mapa súper grande, un mapa donde hay muchísimos pasillos largos, un mapa donde se pueden hacer cada ángulo y se puede buscar cada ángulo impresionante. Yo el otro día, bueno, cuando se celebró el tema del Siege Invitational, me puse a ver un partido y estaban jugando en el mapa de Villa. Y bueno, había unos ángulos desde la zona de lectura que era impresionante, la verdad, desde arriba de minero, para que te hagas una idea, desde la caja fuerte, no sé, es una locura. Y Perto, antes has empezado a atacar el equipo de Chenis y Sport, en este caso, bueno, perdón, a defender. Ahora vamos a hacerlo justo al revés, ¿vale? Porque no han cambiado de equipo y tal, están siempre, bueno, están en naranja, pero vamos a poner para que empiecen a atacar, ¿vale? Que acabo de caer, fíjate, no había caído y tal, pero empezar otra vez también tiene una cosa. El tema de empezar en defensa, meter 4 rondas, 5 rondas sobre 0, sobre 1, a nivel mental es bastante. O sea, es bastante peso para el equipo en este caso contrario y que diga, hostias, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Es complicado, 2 para 4, 2 para 5. Claro. Es complicado que haya una persona en el equipo que anime cuando estás en un 6-1, cuando estás en un 5-1 y un 5-2. Es complicado levantar el equipo de ahí, eso está claro. Pero, tío, es un 3, quiero decir. Tienen una segunda oportunidad. Perfectamente el equipo de Tucumán ahora se puede mentalizar. Vamos a hacerlo bien, chavales. Y nada, que pueden levantar perfectamente. Quiero decir, es, a mejor es de así, 3. O sea, claro. Tenemos 3 mapas. Yo creo que vea qué espectáculo, Pablo. Yo no sé tú, la verdad. Yo también, joder. Yo de momento no tengo hambre, así que de momento que sigan, la verdad. De momento la cena está lejito, así que de momento, oye, un 1-1 estaría bastante guay para que fuera mucho más disputado. La verdad que no es por decir, ¿vale? Lo iba a decir al final, pero pues no, joder, me ha sorprendido. No, me ha sorprendido cómo han jugado, ¿no? Me han sorprendido cómo han jugado. Es muy, muy igualado. La verdad que me iba a pensar que era un partido pues que iba a tener menos nivel, pero la verdad que los dos equipos con muchísimo nivel, con rondas muy parejas, parejas de tiempo y demás. Y joder, eso me gusta. Eso es lo que realmente incentiva a la gente de ver un partido. Joder, que esté igualado, que tengan que se esperen a los 20 segundos para hacer el puseo final. Que. Me sí, gusta. Que bueno, cada vez que estamos viendo competitivo, ya sea en la Spain National, ya viendo Pro League y tal, siempre, hostias, ¿por qué siempre esperan los últimos 20-30 segundos? Porque, hostia, igual no han podido hacerlo antes. Es que, no, y aparte, vosotros imaginaos que este equipo, cada equipo tiene una manera de atacar. Tú puedes empezar a atacar desde abajo del todo, quiero decir, desde el piso abajo y ir subiendo poco a poco. Y hasta que esa persona no limpie todos los pisos, el Ace no entra a abrir. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto no es un arranque, chavales, por supuesto. Aquí se tarda muchísimo en entrar un punto en abrir porque hay que hacerlo bien, hay que limpiar bien, que ha pasado, hay que asegurarse y todo. Es lo que pasa en la última ronda, ¿no? Que estábamos viendo a esa Ash, como EDC, empezaba a entrar al edificio muy rápidamente, entrando por rojas, pero prácticamente hasta que su equipo no ha podido entrar a piano, que no sabemos realmente por qué ha sido. O sea, igual, no sé, Vanestris no creo, Candistris tampoco, sino simplemente que estaba faltando un poco de información, ¿no? Porque estaba atacando bastante rápidamente, pero se han quedado arrancados. Es lo que hemos dicho al principio. Sí, hay equipos que atacan desde abajo arriba, arriba abajo, pero como ocurre un problema, se quedan estancados. Y aquí hemos visto porque, a ver, porque Asa ha sido y es bastante buena, era muy agresiva, y al final ha podido resolver. Han terminado plantándose en el 1 versus 2, 1 versus 1, ha plantado. Y fíjate la rotación que hemos visto al final del todo, ¿no? Como se ha ido para la zona de piano y se lleva la ronda. Sí, o sea, sí, eso sí, es que no solo es el tema de disparar, el tema de, no sé, de controlar recuerdo, no, es el tema de game sense, de saber, hostias. Vale, claro. Sé dónde está, porque encima había un drone, no lo estaba viendo nadie, pero lo ha roto para ver dónde está, vamos a ir tranquilamente. Aparte,
Claro, y en el momento que plantas el defuser es tuya ronda. Quiero decir, lo que tienes que hacer es buscar una posición donde el tío, porque el tío te va a pushear, el tío no se va a poner a defusar, el tío como mucho te hace algún que otro fake, pero poco más. Entonces, claro, lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque lo que tiene que hacer en ese caso es huir, es estar en una posición donde el defensor no crea que le vaya a pushear. Pero bueno, en este caso, empieza ya la segunda partida, segundo mapa. En el mapa de Villa, empieza baneando el equipo defensor. Siempre me equivoco con todo esto, ¿no? Empieza baneando el equipo defensor, ¿no? Sí, en este caso sí, No lo sé, empieza. ¿vale? Bueno, el azul es el azul, ¿vale? Pablete, para que tú lo sepas. Es que Azul con me azul, confundo naranja con muchísimo, naranja, ¿no? ¿vale? Por todo, poco se habla de Vale, la pedazo de postproducción que hay aquí, vale. ¿vale? Mira cómo está hecho el tema No, de. Uf, impresionante. de locos, la verdad. Yo. Efectivamente, mira lo que te he comentado, un Thatcher, ¿no? Ahora, ojo en este caso por un baneo de una Milusi, a lo mejor un baneo de un Melusi Kayle, de sería algo. un baneo bastante interesante, Claro. porque es un personaje bastante. Que la gente dice, Claro, no, aparte no. estamos en ataque, ¿no? Entonces, bueno, Melusi para después. Bueno, a lo mejor un Jackal sí que lo banean, sí que es un personaje que, como digo, en mapas grandes, la verdad que puede llegar a molestar bastante, pero veremos a ver en este caso. Efectivamente, pues mira, vamos a repetir básicamente los mismos baneos, ¿no? Mapas grandes, mapas que, como digo, pues eso. La defensa, cállate. Se vendrá en este caso el tema del baneito a Melusi. Tanto por culo que ha dado durante toda la ronda de la partida anterior. ¿Tú qué crees, Paulete? Melusi Yo creo que baneada. sí. Es Yo un creo que sí. personaje. Te digo, no sé cómo no lo han baneado al principio, o sea, en la primera partida. O sea, que de normal Melusi, a ver, decimos. Melusi es un personaje, claro, Bueno. Melusi. También es cierto que. Bueno, Una claro, isla no. aquí, bro. El ataque. O sea, han sido los atacantes los que han baneado, ¿eh? Es que estás igual que yo. Es que Claro, estás porque igual estamos que yo. acostumbrados. Pero bueno, en este caso se ve claramente, ¿vale? A ver, no, a ver, chavales, yo no lo hemos comentado, pero por supuesto no somos profesionales. Quiero decir, nosotros no hacemos una partida personalizada y casteamos a dos equipos. Esto, yo por lo menos es mi primera vez que lo hago. Entonces, claro, estoy bastante, bastante confundido. Pero oye, mira, show estamos dando. Yo Gojo. creo que la verdad que está quedando bastante, bastante bien. Gojo, ¿será por el tema? No sé, por el tema de que tiene mucho daño, por el tema de esa. Goyo es un personaje que antes ha pegado fuerte, ¿eh? Es lo que tú dices, el tema del escudo, que Porque lo es. puedan Claro. romper, Porque tiene es brutal. mucho área de efecto, por así decirlo. ¿Sabes? Que no lo va a tener ningún otro. Bueno, sí, igual un Tachanka, un Smoke. Pero tiene dos escudos que encima te defiende, te puede proteger perfectamente. O sea, puedes utilizar tanto como defensa, como luego de forma agresiva, ¿no? Porque le pegas en el momento que te vayas a ir. Esperas uno. Mejor dicho, te ganas unos cuantos segundos para que los atacantes no sigan pusheando. Alberto, misma strat. O sea, mismo. Sí, Eso es lo sí. que te iba a decir, 5 SLH, si no misma más. setup, ¿no? En este caso Exacto, para el sí. equipo de Chinese Sport, una setup, la verdad que curiosa, cuanto menos en este caso el equipo de Tucumán, van con esa Rune, que es un personaje bastante, bastante curioso para quitar esa utilidad atacante, la verdad. Así que nada, veremos a ver qué tal. Un Bandit para hacer Bandit Trick, supongo, efectivamente, en la zona de aviación. Sí. Un Jagger también para romper todo lo que es más la Rune y para quitar, en este caso, toda la utilidad atacante. Así que la verdad que buena setup por parte del equipo defensor, ¿eh? Está La todo verdad perfecto, que hay que ¿verdad? decirlo. Sí, vale. Estaba viendo ahí que no estaba todo Está todo liado. perfecto. Perfecto, amigos. Perfecto. Vale, van a empezar con lo típico. Melusi en la zona de mapita. Van a empezar rotando, La abriendo Melusi, bro. rotaciones. Es que la Melusi, lo que tú dices, ¿eh? Es un personaje muy fuerte, Es tío. un Es un personaje muy personaje tocado. que yo hubiese baneado, ¿eh? Es un Yo personaje que yo también. hubiese baneado Yo porque la también. verdad que. Uf, Antes es que. muy molesto. Aparte, 14 y todo. Es que Sí, es no, una no. locura la utilidad Y de que tiene el hecho, personaje, la tío. hubiera baneado antes que una Ela. Porque una Ela realmente te va a afectar a una persona. Pero es que la Melusi va a afectar a todo el puto mundo que esté por ahí, ¿sabes? Y eso también te digo. Vemos. Que Melusi ahora Dime, mismo está dime. súper nerfeada y tal, pero de antiguamente tú la ponías ahí en esa pared y no se acercaba nadie desde la esquina. Efectivamente. No, no, Aquí. total. También tengo una cosa, lo está utilizando bastante de forma muy defensiva. Por el hecho de que se está escondiendo todas. Vamos a ver por aquí si podemos ver a esa Melusi antes que acabe. ¿Ves? La está poniendo de forma, ¿veis? Como Colocándola en los pasillos, Sí, ¿no? tal cual. Para que en este caso no la tomen muy rápido. Sí que es cierto que es lo que tú has dicho, lo que tú has mencionado, el tema del nerfeo, que ahora el alcance lo han nerfeado bastante. Pero bueno, en este caso vemos al equipo ya atacante, empezando, droneando, entrando por la zona de arriba, limpiando la zona de astronomía, la Noma. En este caso, droneando todo lo que es Master. Parece ser que van a hacer un pusheo por la parte de atrás. Aquí vemos el Sledge ya en la zona de delay. Y ojo, porque perfectamente podría venir aquí un Roamer y saltarle por esa ventana que no tiene ninguna Claymore. Hemos visto cómo ya han tomado la zona de astronomía, han tomado la zona de Master y han empezado ya directamente a pushear, ¿no? Eso sí, bastante agresivo. O sea, son bastante. Espérate, que aquí está Sí. atacando.
Ahí lo tenemos. Vamos a ver en este caso a este Sledge, el Jagger, que sabe que tiene a una Asa Kill. As que le hace muy buen prefer. Open kill en este. ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo con esa kill! Pues mira, refrag perfecta, ¿no? En este caso para As. Se acaba llevando a esa As el equipo de Tucumán. En este caso, bueno, el Bandit Pass aguantando ángulos. La verdad que ahora la ronda es como que ya está más calmada. El equipo atacante está ya tomando la zona de ya ha tomado la zona de astronomía, ya está por la zona de L. Va a abrir la típica rotación. Bueno, sí, la típica rotación, que por cierto está con Mandri. Uy, madre mía, que se han quedado los dos, ¿eh? Que la misma vida. Sí, la verdad que vamos, sí, que la también ha empezado a pulsar la L. Balas. Efectivamente, la Melusi que intercambia balas, en este caso con la IQ, creo la que IQ. Era la IQ y Sledge, que efectivamente está ya por la... el Sledge, que tira esa peña para quitar ese Bandit, ¿verdad? Efectivamente, ese Bandit tiene, en este caso, el Ace que abre ya la zona de L, 4 versus 3, muy buena kill en este caso, por parte del equipo defensor, por parte de Aruni, una ronda que la verdad que estamos teniendo poco refrag, 4 versus 3, ronda muy fácil, 4 versus 2, sí señor, muy buena kill por parte ahora de Aruni, muy buena defensa, y 3 para 4 para 1, muy mal tendría que hacerlo los defensores, en este caso Tucumans, para derrochar esta ronda, ¿no? Porque prácticamente la han hecho perfectamente. Realmente una cosa, el rumbo de esta ronda, vemos aquí como concluye al final, ha cambiado en el momento que has matado al entry frag del equipo contrario, que en este caso es Windy, que es el que pusea, el que entra con el pecho por delante sin miedo a nada. Se ha llevado la primera baja, de hecho. Claro, y que aparte lo que tú comentas, ¿no? Se ha podido llevar ahí una kill, no sé de quién era, no me acuerdo, pero el Bandit ya le ha hecho esa refrag, ¿no? Ya es como que le ha hecho esa pequeña refrag, le ha hecho esa cobertura, esa kill en este caso que le había hecho a su compañero la As. Y la verdad que una ronda que, bueno, hemos tenido ahí esa refrag, es como digo, la verdad que los refrag es muy importante en una partida de este estilo. No te puedes quedar en un 4 versus 3, no te puedes quedar en un 3 para 2, porque ya es muy beneficio en este caso para los defensores, ¿no? Así que nada, la verdad que setup en este caso van para la zona de trofeos. Setup para los defensores con un Lesion, con un Kite. Kite me gusta este pick. Valkyria también me gusta. Vamos ese pick. Vamos a ver pick. Si hacen sexto elegido habrán hecho. No querrán hacerlo, querrán baitear. Yo no creo. Yo por los parte de defensa no. Yo por los LoL lo haría siempre, la verdad. Por baitear. Yo por parte de defensa no, pero lo que sí vemos, Caramelo, es una persona, un equipo de Chinese Sport muy confiado con el tema de la setup. Vimos sí, y no estamos cambia. Viendo en este caso que están utilizando la misma setup que han utilizado en este caso en el mapa anterior. Sí, repito, tanto IQ, Sledge, Nomad, As, Ace y todo el rato. O sea, llevan dos partidas enteras. Claro, es un mapa que se parece mucho a Café. Mapas muy grandes, mapas que realmente tienes que hacer lo mismo. Pero sí que es cierto que, a ver, en cada ocasión veremos a ver si acaban cambiando o acaban, pues, utilizando lo mismo porque se han sentido bien o lo que sea. Pero, pues, lo dicho, vamos a ver qué tal, ¿no? En este caso ya Valkyria poniendo cámaras en la zona de Master y espero que la haya puesto bien para que no se termine muy bien de ver. He estado ya viendo cómo ese mute... Ay, pues, no, cámaras no son muy buenas, la verdad. Parecen las que pongo yo por tirar a algún sitio. Sí, sí, la verdad que el sí. El mute haciendo ya rota. Esta cámara es mejor porque ya no es la típica, pero bueno, se ve bastante. Pero spawn en este caso de Kaid, pero para nadie. Nada, está bien. Para tantear un poquito el terreno, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Está bien, la verdad. Muy... Así que nada, vemos que este mute no va apurado de tiempo. Ha hecho ya rotaciones. Este Lechon que ya está asentado en la zona de roja. Una cosa que me parece bastante curiosa es que han vendido la zona de cocina. Sí, la han metido. Le como... van a permitir en este caso al equipo atacante que tome la zona de cocina y en este caso, si tiene un kite, romperlo por abajo. Y por si ejemplo. No te estás dando cuenta, Aya está metiéndose prácticamente en zona. Acaba de ver a uno. Eso sí, no es necesario no piquear eso. Claro, claro, efectivamente, no es necesario piquear eso. Ahora es necesario aguantar. Es necesario que la IQ, efectivamente, como bien estamos viendo ahí, cargarse ese Kaid, que por cierto, ya le van a abrir muy fácilmente. Para mí, esto es error bastante, bastante grave para el equipo de Tucumans. Veremos a ver ahora el Mute buscando. Jugando bastante agresivo, agresivos. Sí. Con una SMG yo no la haría, tío. Con una SMG. A ver, te la puedes llevar, ¿eh? Uy. Te la puedes llevar, ahí lo ha visto. Efectivamente, vale, este es el Sledge, le va a tirar una piña. No va a llegar a ningún lado. Ojo, porque puede matar a su compañero, pero nada. Acaba siendo una granada nula, la verdad. Pero lo que quieren lo consiguen. Que en este caso es abrir la zona de Master. No ha sido capaz de hacer ese Kaistri en este caso. Ha tirado muy tarde, pero bueno. Pero buen ángulo que se ha quedado para Ace, ¿eh? Sí, este ángulo es muy bueno. Este ángulo es muy bueno. Este ángulo, la verdad, que te hace holdear pues toda la zona, en este caso, de ciervo. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Yo lo que haría sería ya, aquí una vez tomado esto, dronear. Muy buena granada por parte del Sledge para limpiar, en este caso, espacios. Creo que la ha tirado para la zona de estatua. En estatua no hay nadie. Recordad que hay una persona, hecho, en este caso, en se está confundiendo con su compañero. Era prácticamente su compañero que estaba como un poco baiteando.
Sí. Cuento, vamos viendo cómo. Mira, uy, qué bien se ha hecho. Se cae prácticamente. Estaba. Qué buen acoplado. No hubiese hecho eso. Están pulsando uno a uno. Y se va a llevar, que lo veo. Efectivamente, es que esto no lo pueden hacer. Esto no lo pueden hacer porque están pillando muy buena kill en este caso por parte de Ace. Tienen que estar tranquilos, tienen que dronear, tienen que ver todo. Saben que hay muy. Ahí, eso es. Se tienen que esperar a que segunda las para y las a Ramla, efectivamente. Esto es lo que tendrían que haber hecho antes. 2 versus 2, situación de clash. Es de caso, el Lesion se encuentra roja. El Mute, el Mute es. Sí, no, no, la Valkyria, perdón. Por ejemplo, en la zona el que tú quieras, Pablo. En la zona de, se intercambian balas. En este caso, la Iku con la persona que hay en roja. La As intentando limpiar lo espacios. Lo único que tiene que hacer es aguantar hasta que el siguiente pique, porque muy buena kill por parte de la As. Y en este caso, el Lesion que está intentando buscar la balita para encontrar a la persona que estaba plantando. Lo no lo ha dejado Injo, me pensaba que sí. Yo y, también, pensaba que estaba Injo este también. Ahora, Chinese Sport. Vuelve haciendo, que... Sí, vuelve a hacer tibas para que sepa que tiene el mando y que son honorables, ¿vale? Ahí, me inclino a tus pies, caballero, y así es. Pero todo, hemos la estado verdad. Viendo más de lo mismo. Un ataque bastante agresivo, que han empezado muy bien esas entrando de primera. Que por cierto, se ha droneado ya sola, pero hemos visto como también había otros drones que estaban droneándole. ¿Sabes qué pasa y por qué me pensaba que Chinese Sport iba a perder esta ronda? Por el push, por el que, push que han hecho en baño. Lo han hecho muy malo. Ese push yo no lo tendría que haber hecho o lo hubiese hecho en el momento que tengo las en escalera. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo las en escalera, ya ahí sí que picamos los dos, porque a lo mejor el Kaid se lleva a la persona de baño, pero las se acaba llevando al de astronomía, que es lo que buscamos, una red flag, y tomar una zona. En este caso, la de astronomía, que es muy importante. ¿Qué pasa? Que se han venido muy arriba, han empezado todos a atacar desde baño. Y literalmente, yo creo que nadie se pone a piquear, o mejor dicho, a pushear así a zona de baño cuando uno no sabe dónde está, porque puede estar detrás de la caja, puede estar literalmente detrás de, en este caso, de la mesa, o puede estar en la rotulación, o sea, has entrado literalmente a ciegas. Se ha muerto uno, la segunda. Sí sabían dónde estaba. Sí, pero a ver. Que la entrada ya se ha movido y ya en la única posición que puede estármelo es en la zona del escritorio, ¿no? Pero incluso le puedes hacer un fast pick, pero es que no puedes pushear. Es que ha ido de lleno con el pecho por delante. Claro, no puedes pushear solo, ¿entiendes? Tienes que esperar en este caso al entrifear que venga por la escalera y que realmente vea a la persona esa, ¿no? Porque tú vas a ver un agujero. Claro. Vas a ver un agujero muy, muy pequeño que en este caso el Kaid te ve todo. Te ve todo el cuerpo. Ten en cuenta, imagínate que en este caso, porque solo estaba Kaid, pero imagínate que el que estaba aquí en la bomba de B rota por esa rotación y ya le ocultó la puerta. O sea, hubiera sido. ¿Han tenido buen timing? ¿Han tenido buena suerte? Sí. De hecho, lo ha hecho de hecho muy el bien. Mute ha llegado tarde, si te has claro, 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 por eso digo. El Mute ha llegado tarde. Ha llegado tarde. Yo. Hubiese tenido ahí a un tío holdeando la escalera. Porque en la escalera creo que no había ni alambres, caramelo. Es que no sé ni qué alambres. Había, tío. No lo sé. No lo sé. Entonces, tío, eso al son detalles. Al igual que ahora, ¿eh? Claro, tampoco creo que hayan puesto. Mira, sí, ahora sí, han puesto alambre. Es que, mira, ahora sí que han puesto. También tengo una cosa. Mira, antes, pues, como estaba hecho la defensa, creo que también estaban los alambres. Pero tú, vamos viendo que Ash va a hacer el salmetro mismo. Vemos ¿no? que la Valkyria creo que está abajo. Creo que la Valkyria está por abajo, pero no se está. Se la va a llevar porque, importante. De hecho, oye, va a estar corriendo. ¡Uy, qué timing ha tenido! No, pero es que la Ash no busca esto. La Ash no busca. ¡Uy, pues ojo! La tiene de espalda, que lo veo. Uy, claro. Pero la As no busca eso. La As busca tomar cocina, quitar esos Kaid. Que la verdad que pienso que es un error bastante, bastante importante en este caso de Tucumán, vender la zona de cocina, porque es que te van a abrir. Quiero decir, ¿para qué te pones un Kaid entonces? Y ha tenido muy mal timing tanto Valkyria como As, porque As estaba literalmente yendo en su dirección. Justo ha puesto esa Claymore. Y se ha puesto As y también te va a apuntar arriba. Muy buen ángulo, si te das cuenta. En este caso, no sé de quién era porque lo has quitado bastante, bastante rápido. Pero es que está bastante tiempo, es Valkyria. Este para cocina. Se puede llevar a esa Iku que está holdeando. Sí, a ver, sí, se puede llevar a esa As que está por ahí. Pero yo me refiero al que está holdeando el ángulo de Closet, ¿no? Ese es el Lesion, creo que es. Efectivamente, creo que es el Lesion. Ah, no, el Kaid, a lo mejor, no sé. Efectivamente, es el Kaid. Uy, primera baja en este caso para Lesion, que se lleva ese Slash bastante importante porque queda sin granada, sin poder abrir absolutamente nada. Sí, sí, sí. Estamos viendo como As. Utilidad, suelo. Estamos viendo como todavía Ace y Iku están todavía en la zona de cocina, tardando, minuto y medio. Están tardando en quitar bastante. Eso, minuto y medio de ronda, están tardando en quitar. Ahora es lo que tienen que hacer es subir para arriba también. Intentar evitar que el Kaid no tire otro agarre, como se diga, otro eléctrico, su habilidad, vaya. Estamos viendo eso como es. Valkyrie se ha montado ya la sección de campaña, está sacando ya los bocadillos, el chorizo, el té. A ver, sí. Esta posición la veo bien porque van a tomar roja, efectivamente. Van a querer subir por roja, pero parece ser que no. Parece ser que por aquí. En este caso, ¡uy, wow! Mira, la Iku la va a buscar. No, la va a buscar es el Mute. Toma, ahí va, mira. Se mute. ¡Ay, esa! Buena, aquí en este caso por parte del Mute. Se va a encontrar otra persona en baño que le está holdeando. Uy, ese ojo, fastpick, en este caso bueno. Un fastpick. ¡Uy, qué ay, bueno! Igualmente. Qué se encuentra en una situación de 1 versus 3. Ojo, 1 versus 3, muy buen ataque y muy buen push por parte. La Valkyria muy inteligente. 1 versus 2, bastante clutch. ¡Uy, qué penita en este caso para los. Muy inteligente no sé, no sé, la Valkyria. Para Tucumán. No sé qué, profesor. Joder, entonces, lo siento mucho, ¿vale? Si no recuerdo el tema de los nombres.
Muy inteligente por parte de la Valkyria. La verdad, ha tenido mala suerte. Le han hecho un push que volvemos a lo de antes. Es lo que han hecho antes, quiero decir. Ahora lo han hecho bien, Chenis Sport. Ahora han pusheado cuando tenían que pushear. Y si te das cuenta, en cuestión de 10 segundos, en cuestión de 15 segundos, había como 3-4 bajas al instante. Y se ha quedado la Valkyria. La Valkyria sola. Entonces, y lo peor, claro, se ha quedado sola, abajo. Eso. Igual ha tardado demasiado, porque hemos visto cómo ha estado campeando toda esa zona de pasillo. No se ha visto claramente, pero había alguien pingándole en cámara. Es decir, que había alguien ayudándole y tal. Es decir, alguien estaba ayudando con el tema de las posiciones. De hecho, ha visto, no sé si ha ido a Ash o a Iku en alguno de los momentos. No ha llegado a disparar y aún así ha seguido ahí. Hemos visto también cómo se ha tirado por esa pequeña, bueno, ese pequeño balconcillo, el mute. Ha tenido mucha suerte porque ha pegado un primer spray, le ha fallado, la Ash no se ha coscado y le ha hecho. Aparte, muy arriesgado. Tirarte de la trampilla a lo mejor es bastante, bastante arriesgado porque perfectamente ahí, por ejemplo, se suele poner una Claymore, ¿vale? Para la persona. Porque pero no se ha tirado bastante por la trampilla, se tira por el balcón, si no recuerdo mal, ¿no? O se tira por la trampilla. ¿Cómo te vas a tirar por el balcón? Bueno, pues. Claro, no, no sé. Claro. No sé, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, bastante, bastante arriesgado. No sabría, porque bueno, podría tener perfectamente. Una Claymore o lo que sea, vemos setups que la verdad que no suelen cambiar mucho. En este caso, la gente de Tucumán, que la verdad que juega con lo mismo. Simplemente pues se ha cambiado, en vez de un Kaid, pues se ha puesto un Aruni. Están jugando con una Valkyria, con igual. Aruni, con un Lesio, con un Jagger, con un Mute. Yo probaría, fíjate tú, Melo, a lo mejor por mi inexperiencia y demás, pero si no te salen las cosas, yo probaría a cambiar. No toda la setup, pero sí cambiaría algún que otro personaje, en este caso como es Aruni, pero también cambiar, pues yo qué sé. Mira, no te salen las cosas con un Lesio, pues mira, cambia con otro personaje. A lo mejor con un Kapkan te sale mejor, por ejemplo, yo qué sé. A ver, como tal sí, pero también tiene una cosa. Melusio también era buena decisión la ronda anterior, y aquí no están utilizando. Pero vemos ya cómo están pusheando. Uf, open kill en este caso de la Iku. En este caso se ha encontrado la persona que había en principal. Fallo. En este caso el equipo de Tucumán. Rotando la Melusio. Sí, prácticamente. Un fallo muy, muy gordo, quiero decir. No, cuando ha empezado la ronda volvemos a lo de antes. No puedes estar corriendo por el site, no puedes estar corriendo por el mapa. Y se ahí vemos, ¿no? En este caso, muy buen pick. Ay, no se ha conseguido llevar a las. Buen intento igualmente. Vemos que ya están tomando la zona de Rojas. Y uno para cinco. Un equipo que la verdad que veo roto, Melo. Sí, no, ahora mismo está, mentalmente está por los suelos. Ya sabes dónde está perfectamente. Un equipo que veo roto ahora mismo, caramelo. Un equipo que veo que incluso están haciendo cosas sin sentido. Cosas que sí, no vienen sí, a cuento. Sí. Cosas que esa Melusi que esté rotando por ahí. Que parece que no están comunicados. Que se supone que es una final de un torneo, que están todos en equipo, en comunicación. Y parece que literalmente están jugando claro, un poco un arranque, ¿no? O sea, vemos claro, cómo no pillan veo, a no. gente. Igual que hemos visto no en la primera partida al Mute, ¿no? Que le quedaban como. Claro. ¿Cómo puedes estar un minuto después claro, de que de pase falta la ronda de preparación? Falta de concentración, yo creo. Sí, sí, sí. Y aparte, es de eso lo que se está aprovechando el equipo atacante. En este caso, el equipo de Chinese Sport. Están aprovechando todo eso, quiero decir, le están dejando jugar. Estamos en una situación de 3-1 para el equipo de Chinese Sport. Y como siga esto así, se mete un 7-1. Quiero decir, ya, ahora veremos en la defensa, pero la verdad que por parte de los ataques, pues es que realmente, si me dejas jugar, está la filosofía en este caso del equipo de Chinese Sport. Me dejas jugar, me ha salido claro, bien, lo voy a volver a intentar y efectivamente me vuelve a salir. Entonces, poquito más, la verdad. Te pregunto, el que está ahora mismo teniendo aquí todo el peso. Bueno, mira, el Windy es el que se lleva las bajas, pero estamos viendo como Freezy es el que lleva el MVP, por así decirlo. Pero, ¿cómo operarías tú a Sass? Porque realmente, lo único que tienes para parar son trampas. Podrías coger toda la Melusi, la cual ya deja de coger cuando es bastante buena. Romer, quedas un Romer muy estático. En lugar de ser un poco más agresivo en ciertas posiciones, que no sea tan. Como lo hemos visto antes, ¿no? Esa Valkyria posicionada como estaba puesto antes, bastante bien. Igual, ha llegado tarde. Ha tenido un mal timing por el hecho de que ya estaba. Bueno, a saber dónde estaba. Bueno, yo creo que está haciendo spawn creep por principal, porque si no, no se explica esa Valkyria de primera romeando por ahí, luego se pone estática. Y te digo, en esta última ronda. Han ido muy agresivos, ¿eh? Y es que realmente están jugando muy cómodos, yo creo. Están jugando muy cómodos, le están dejando jugar. Vemos aquí a este Ace guardando el drone muy importante. La Nomad guardando madre también el drone en chimenea. El Ace guardándolo en el pasillo de abajo. Iku y nada, principal. En este caso vemos. Claro, vemos. ¿Es Iku? ¿Quién es? Lesion, efectivamente. Lesion aguantando en este caso en la escalera de principal. A ver si se puede llevar una kill. La verdad que esa posición la veo bastante bien. Sí que claro, es cierto que la cogería yo a lo mejor con un escudo. Claro. Vemos que se han puesto un Warden.
no tiene mucho sentido, pero bueno, no, tiene cegato, que es lo importante. No lo utiliza en ningún momento ni cegadoras, ni humos, no tiene mucho sentido. Sinceramente, en vez de cogerse un personaje con miras largas, como podría ser un Rook, ponerse en esa... Una Melusi, o incluso un Rook, es lo que tú dices. Claro, una Melusi tiene lo mismo que te, te protege, porque mira, Warden literalmente... Vamos a ver la defensa desde arriba. Bueno, vamos a ver cómo Lesion ya empieza a tener problemas, y es más que normal. Está literalmente solo contra todo el equipo contrario. Aparte, está muy solo este personaje. Es que están todos metidos en punto, mira, todos. Claro, está muy solo ese personaje, y ese personaje tiene que tener alambre, tiene que tener, pues, esos mutes, tal. Mira, en este caso, la Diana, que decide pusear bastante, bastante rápido. Rosear, en este caso, la Ash y la Diana deciden quedarse un poquito, parar, en este caso, la ronda, bastante, bastante inteligente por parte suya. Deciden ver que en este caso se han asentado, pues mira, nos paralizamos un poquito, droneamos, vemos dónde están, y luego ya será la hora de llevarse las kills. Esta Diana, que está tomando ya la posición, en este caso, de la puerta, y de coger en este caso la zona de caja fuerte y de la típica, las típicas dobles reforzadas en la típica posición. En este caso, el Jagger que está en caja fuerte y el Lesion también. Hay dos personas en caja fuerte. Y veo a Tucumán muy mal. Veo a Tucumán muy mal. Mentalmente los veo por los suelos. Claro, en este caso se acaba de acercar esa segunda, esa tercera baja. 4-2, sí, y al final los veíamos bastante mal porque estaban todas a pilotones en punto, que parecían esos minions intentando salir todos en la misma película. Y de momento parece ser que va a ser la ronda para los defensores, la tercera rondita. Buen C4 en este caso para Warden, creo que era, ¿no? Para Mute, buen C4 para los defensores. Se quedan en un 4-1. La verdad que esta ronda bastante, bastante ilógica, que la ganen los defensores, no te voy a mentir. La verdad que una defensa bastante, bastante pocha. Una defensa que no tenía muy claro cómo defender y cómo poder soportar a este equipo de Chinese Sport, que le tomen tan rápido las zonas. Sí que es cierto que a lo mejor han perdido esta ronda la gente. Bueno, han perdido 4-1. A ver, ojo, está el MVP del partido anterior. Que está el mejor en este caso. Bueno, el más agresivo, por así decirlo, el Entry Fragger. Efectivamente. A saber, está buscando los ángulos, está buscando los piqueos que le pueden hacer. En este caso, la gente de Tucumán. Ya no sé ni equipo cómo se llama. Bonito, la verdad. De más. Sinceramente, han quedado en este caso 4-1, ¿vale? Al final, pero esto era una ronda para los atacantes, pero de cabeza. Han jugado literalmente a ser muy agresivos, se han confiado. Mira, es que solo con ver a ese Kaid reforzando en mitad de la ronda con esa IQ, esa Yana ahí puseando, digo, no lo entiendo. Digo, ¿cómo? Están. Los veo fuera del partido, ¿vale? Tal cual, o sea, mentalmente, como si ahora mismo están todos esperando a ver el Ubisoft Forward de las 9, tal cual, que tenemos igualmente aquí en directo, spam a tope. Totalmente. Pero es cierto, o sea, fuera del partido. Como en mitad de un partido, ¿no? Como es una final de torneo en este caso, te pones a reforzar en mitad de ronda. Ese Kaid, que no ha muerto de milagro, ¿sabes? Porque está así y tal, pero lo mismo pasaba con Tucumán. Veo que no quieren mejorar. Veo que realmente no quieren ganar el partido. O no son capaces. No intentan buscar algo distinto. Si te das cuenta, siempre llevan el mismo setup. Sí, sí. Y es eso. Es que veo poca motivación. Veo poco interés por parte de ganar este mapa de villa. Y por cierto, hablando de cambios, ¿no? En este caso, los atacantes, es decir, el equipo de Chinese Sport. Efuce. Acaba de cambiar las etapas casi por completo, ¿no? Sí que es cierto que mantienen tanto a Iku como a Ash como... Bueno, en verdad, que le mantienen a todo menos a Efuce, la verdad. Eso te voy a decir. Pensaba que me han cambiado más, pero no. El pick de Efuce no tiene sentido. Lo han hecho para cachondearse un poquito. La verdad que en este punto no tiene sentido, sinceramente. Yo sí que me pillaría un Efuce si estuviese abajo en la zona de lavandería, en la zona de cocina, porque ahí un Efuce pega bien. Pero en esta zona no tiene sentido utilizarlo. ¿Dónde vas a utilizar un Efuce? Vale, te he vuelto a bajar la voz, Pablo. Me decían que estaba bajita, luego que está muy alta. ¡Compañero! ¿Es lo que? Sí, no, que dice que estaba bajita. Digo, vale, lo subo de nuevo. Y vamos a ver cómo en este caso, si son capaces de desenvolverse, ¿no? El equipo de Tucumáns. Los ve bastante y no. Lo siento mucho. Se han pillado un Wamai. Veremos a ver qué hacen con Wamai. Wamai y Jagger, es que. Jugando. A ver, es bueno. Y además en esta posición, también te digo una cosa: en esta posición te pones a defender la zona de armario, que es esta posición de aquí, y la zona de Master, tanto con un Jagger como con un Wamai, complica que te entre. Que por cierto, es lo que tú has dicho: no están ni intentando que por cierto, que tomen, ¿no? La zona de Master, no, o sea, aquí estamos, ¿no? Se la ha pelado. 2 minutos y medio de ronda y ya tenemos aquí a la Asia, la IQ, como de costumbre. Como sí, la parejita, como Pini y Pong. Como Libre y Benji, a tope. Tomando la zona de cocina, le dejan tomarla. Pues mira, oye, si me deja tomarla, yo no te cojo la mano, te cojo el brazo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Hemos estado hablando justo de esto en la primera partida. Están dejando jugar directamente a los entry fraggers, ¿no? A los que tienen que parar, lo están dejando libres. La zona de Master, vamos a ver que, bueno, la han dejado literalmente, pues, vendida, ¿no? O sea, míralo, ya están tanto
Fuce. En la zona de astronomía, que no hay nadie en zona de astronomía. Ojo que suban en este caso por la zona, por las escaleras de astronomía. Vemos que el Fuce ya está futeando. De hecho, sabe que tiene una persona por las escaleras por el spot que estamos viendo ahí, claro, en pantalla. Le están cortando. Ahora lo que tiene que hacer la Nomad, yo es que ni piquearía astronomía si no le va a pusear la as. Hasta simplemente pondría una Nomad. Hasta que no venga la rotación tanto de IQ por cocina, que ahí vemos a la as, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí tenemos ahí a esa as. Efectivamente, ahí va la as. Ahora es cuando tiene que pusear. Cuando ya el pavo vaya a pusear, ahí es cuando hay que comerse al smoke, porque le vas a hacer un sándwich. Entonces, hay que coger ya esa información. Vemos que igualmente el equipo de Chinese Sport lo está haciendo con calma. Tiene ahí un personaje bastante, bastante cerca, que creo que es el Kaita, aguantándole el ángulo, en este caso, a Leis. Vemos que esta as ya va subiendo por parte de las escaleras. El smoke lo ha escuchado. ¡Uy, qué buena la parte de Ace! Cargan en este caso a Les, pero no lo consiguen. Le hace la buena refrag. De hecho, el Kite sigue injured, así que lo pueden levantar. Se encuentra una situación de 3 versus 4, 2 versus 1, 1 versus 4. Y han volado. Arramblada. Sí, no, no. Arramblada. Es que. Y por cierto. Arramblada. Esa arramblada. Sí, no, no, no. Aquí la hora en este caso por parte del Smoke, aguantando. Ojo en este caso, porque se le puede complicar bastante a la onda. Ah, ya faltan todas las balas con SMG. Una pena, en el momento que empiezas a. Bueno, que fallas las balas en la SMG, que literalmente es un spray, porque tiene apenas 15, 16 balas, estás muerto, la verdad. Igual en esta posición hubiera pillado la escopeta, sinceramente, sí, por tema de distancias, claro, y no tal. No sabes de dónde te van a venir, no sabes de dónde te van a venir, entonces, claro, te puede venir una persona de Master, te puede venir una persona de Ciervo. Que le vas a piquear con una escopeta, ¿no? Entonces, es lo que se tiene en cuenta. Un equipo de Chinese Sport que veo que está, joder, se lo está tomando realmente en serio. Se lo está tomando realmente en serio, sobre todo por detalles como lo que hemos visto en este caso de As, que ya estaba en la escalera de astronomía prácticamente. Podía haber subido y cargarse el smoke, pero ha decidido esperarse a que recibiese en este caso la información de su equipo. Y la verdad que muy bien, quiero decir. Un equipo, la verdad que muy sólido, ataques muy sólidos, holdeándolos, algo que tiene que holdear, puchar lo que tiene que pushear, y ya está, ¿no? Una setup que, como digo, no les ha fallado y que la vuelven a tener. Entonces, y que han sabido corregir errores, porque en la primera ronda de ataque, la segunda, no recuerdo cuál era, han empezado a pushear como, bueno, como mono, ¿no? Prácticamente la zona de astronomía. En este caso no, han esperado a que tanto IQ, que por cierto, están jugando libremente, no entiendo, o sea, no entiendo, están dejando que jueguen como quieren. Tanto IQ como As juegan como les da la gana. Es que yo, de hecho, creo que eso va a ser por lo que van a perder esta partida. No, tal cual, no están sabiendo. Porque sí, estamos viendo que van 2-4, 1-4, lo que sea. Pero estamos viendo como literalmente siguen con el mismo rol, ¿no? Vale, vamos a defender exactamente como antes. Cuidado, estamos perdiendo, vamos a defender igual. Claro, cuidado que en este caso Chinese Sport está defendiendo una diferencia de dos rondas, así que ojo que ahora Tucumán puede sacar el ataque de Cristiano Ronaldo y se puede poner por delante, así que veremos a ver qué tal, ¿no? Una Milushi, un Castle, ¿no? Lo típico. La verdad, esta defensa es muy típica. A lo mejor aquí, pues, se juega. ¿Cuántos C4 tenemos? Tenemos un C4, tenemos tres C4. Tres C4. La verdad que está bien porque te va a pulsar pues arriba para esta zona. Sinceramente, visto lo visto con respecto. Perdón, acaban de tirar un C4, se me ha hecho escucharlo. Ah, pues sí, ese Panclo C4 que no sabemos muy bien de qué era. Muy arriesgado, yo no lo hubiese hecho. Yo hubiese salido. Sigue intentándolo. Muy arriesgado eso. De hecho, mira, una cosa muy interesante que ha hecho Freddy ha sido el tema del tirito, ¿no? Cuando saltas una ventana y pegas el tirito abajo es para que no, en teoría, para que no se te escuche, para claro, que tengáis en cuenta. Yo no lo hago porque la verdad que creo que no capa el sonido. Hoy va, que también acaba de tener y qué buena suerte. Seguramente se ponga a tirarse por la ventana. De hecho, tiene toda la pinta de que se va a tirar por la ventana. Muy le ha quedado igualmente a mitad de vida. ¡Ay! Bueno, aquí en este caso por parte de la AS, ahora lo que se tienen que dedicar es cuando están en diferencia de marcador, en este caso 5 versus 4, lo que tienen que hacer es tomar la zona de arriba, dronearla con tiempo, tienen 2 minutos y 14, ya vemos en este caso la AS que está tomando la zona de roja. Ahora mismo lo que se tienen que dedicar a hacer es con la Sofía, con la AS, con la utilidad, abrir la parte de arriba. Pienso que esto no es lo mejor que puede hacer la AS. Yo limpiaría la zona de máster. Están dispersos todos, están muy dispersos y nos vamos a... Si vamos viendo cómo están en la posición, están todos muy dispersos, cada uno va por un lado. De hecho, vamos a empezar a ver cómo AS está rompiendo ya desde arriba. Tema techos. Ahí está. No hemos dicho nada, pero han cambiado de bando, ¿vale? Que no hemos visto. Y suerte que no hay nadie arriba, porque ya, no, es no, que no. Ni lo han droneado, creo. Es por eso te iba diciendo, que iban todos en solitario y tranquilitos. Mira, por ejemplo, igual, la cámara esa buscando ahí el C4. Igual por eso no había nadie arriba, por el tema de que tenemos información, tenemos tres C4. ¡Ojo!
se acaba de reventar. Menos mal, por Dios, me pensaba que la mataba. La deja el culete calentito. Sí, la verdad que la deja el culo más caliente que yo que sé. Bueno, ahí ha visto un pavo, ¿no? No, era el mute, era el mute. Ah, era el mute. Bueno, pues la verdad que ahora hay que intentar abrir boquetes con la Sofía, con la As, intentar encontrar el ángulo para poder plantar también este es que tiene que abrir ya la zona de la Pero batería. Este es que está en solitario. Uy, guau, qué suerte ha tenido y qué bien la es, también te digo, ¿eh? Esto es muy risky, tío. Este la juegas a la suerte, a 50-50. Claro, efectivamente. Ese monte ha fallado ahí el primer escopetazo. Ya por lo menos ha abierto el es que ya ha hecho su trabajo. No importa que fuera. Se queda en este caso en una situación de 4 versus 3, 4 atacantes contra 3 defensores, los defensores que están bien posicionados, los ahí va, atacantes nomás. Que vemos, uy, le ha dejado el culo caliente, muy separados, es que los veo muy separados, la verdad que yo como mucho tendría una persona allá arriba y los demás ya para abajo, con la Nomad, limpiando la Sofía, que en este caso encuentra a un jugador defensor con esta apertura, con estos pequeños ángulos, ¿no? Que está encontrando, mira, le va a ver el piececito, ¡ay, no lo ha visto de milagro! Y 4 bueno, versus 1, 25 se segundos, debería ser en este caso para el equipo de Tucumán, 3 para 1. 2 para 1, situación de clase en este caso por parte de Chingy Sport, que en este caso es Misty, uno de los MVP del equipo defensor. Ojo, los pusieron sin de segundo se acaba de delatar uno de. 10 segundos. Oye, porque tenía poca vida, caramelo. Si no, pues vale, tengo una cosa. Dios. Vas con Tucumán, pero estabas ahí comentándolo poquito a poco, ¿eh? ¿Quién es tú el que tal? No crees que ganara Tucumán, ¿eh? Se hace mal un push. Para mí, este push, la verdad que me ha parecido un push bastante, bastante malo, ¿no? En el sentido de que han pusheado muy individual, es lo que tú has dicho. Muchísima sí, individual. Sí. La que vemos por parte de cada personaje de Tucumán. Veíamos esas literalmente ya en roja cuando no había ningún personaje alrededor por la zona. Esa Nomad, ese es puseando zonas que no tenían sentido y que no estaban cubiertas y aseguradas desde un principio. Jugaban a la suerte. Vamos a ver qué pasa. Porque ese es droneando. Bueno, droneando. Es que no se ha droneado, yo creo, ¿no? Porque ha empezado a pusear. Se supone que arriba no había nadie porque estaban los suyos y tal. No, estaban sus compañeros, había pero. Había un mute dentro de la bandería, ¿eh? Había un mute en la bandería que no lo ha matado de milagro. Dronear no ha droneado, ya te lo digo yo. Pues muy risky, la verdad. También tengo una cosa. Se ha llevado. Bueno, a ver, no ha droneado a ese mute, pero sí que se lo intuía. ¿Sabes? También te digo, se lo ha llevado. Luego le han hecho la refraja al mute y se lo han llevado desde puertas. Pero eso de pushear en solitario, siendo en este caso un ace, un hard reacher, ¿no? Que dices, coño, búscate un poco de ayuda. Estás viendo a todo tu equipo literalmente pushando arriba y tú estás solo abajo. Esta setup me gusta más, caramelo. Esta setup con los escudos, defendiendo en este caso la zona de principal, teniéndola más en cuenta, que no te la tomen tan claro. Rápido como pasaba en el anterior bando. Mira, y faltaría esa, en los ADS. Claro, efectivamente. Para la persona que vaya a jugar ahí, que juegue cómoda, que juegue tranquila, que juegue mira. Con esa seguridad y sobre todo lo que se busca ahí es hacer perder tiempo en este caso a los atacantes, que te gasten todo. ¿Sabes? Como diría un viejo conocido, aquí lo que se busca es la tranquilidad, ¿verdad, Pablete? Además, creo que era también de Murcia. Aquí lo que se busca es que haya tranquilidad. Efectivamente. Que no nos tiren granada, que no nos tiren cosas. Claro. Muy bien, muy buen escudo también puesto en este caso en el mueble ese arriba. Sí, justo aquí abajo. Para coger ese ángulo perfecto cuando le vayan a entrar por la zona de chimenea. Y por cierto, mucha diferencia, ¿eh? No dejan ni, como veis, no dejan vendido como el equipo de Tucumán la zona de Nighty, la zona de L, en escaleras. Se han hecho fuerte en escaleras. O sea, se van a literalmente llevar toda esta parte. ¿Por qué? Con esos alambres, con esas melusis. No, la verdad que está, aquí, la defensa que han hecho, la verdad que me gusta muchísimo más que la del otro equipo. Y te digo, y es una defensa estándar, que esto es lo que suele hacer siempre. Sí. Aparte, es lo que te digo. Me hace bastante curiosidad lo que te iba a comentar, que tengan una Frost, ¿eh? La verdad que Frost últimamente me estoy dando cuenta que los partidos profesionales, partidos competitivos, se suele utilizar bastante porque. Porque son los únicos que la usan, y dice que la usen, claro. No, porque es que literalmente, yo soy el único que lo puedo decir, que básicamente que es que. No es predecible ese personaje. Tú no te esperas que claro. En una ventana haya una Frost. Yo soy el primero que siempre se la come todo. Pero más que nada porque es un personaje que no se use. Por eso es tan impredecible, ¿no? En ese sentido. Porque no sabes cuándo claro. Va a estar. Pero vemos como ya han tomado la zona de Master, la zona de. Ahí está, de astronomía, etc. Vamos viendo que. Bueno, esta IQ es la que primera va. O sea, no sé muy bien por qué es la. Ojo que hay una persona en roja, ¿eh? Ojo que hay una persona en roja y se podrían intercambiar algún que otro tiro en este caso con esta As, con esta IQ que está limpiando la zona de astronomía y de ciervo, perdón. Vamos a ver qué tal Melusi, que le está también haciendo apoyo, en este caso su compañero Jagger. Vemos que el Jagger está en L, holdeando la zona de ciervo. Y Melusi está teniendo en cuenta pues realmente todo, ¿no? Melusi es la que peor ahora mismo, que tiene que mirar tanto rojas, claro. Tanto arriba de ciervo y también para la zona esta de estatua, ¿no? Entonces la Melusi la verdad que está bastante complicado. Y más todavía cuando te tienen rojado. Ese T4 que lo tenía puesto que al final no acaba llegando a nada. Ese es que se acaba llevando a ese Jagger. La verdad que la Melusi está totalmente vendida.
elegida en esta situación. Se intercambia un poquito de balas con la EQ, creo que era, efectivamente. Uy, estamos... la rifa perfecta, y estamos viendo como prácticamente estaba esperando a que le subiera a esa persona que estaba abajo, que era Twitch. No ha decidido pushear. En el momento que han empezado a atacar a los atacantes, Melusa saca la vendida. Aún así ha aguantado bastante, ¿eh? Vemos a esta Veruni como está bastante sneaky picky, bastante ratilla. Como saben que ya están todos por la zona de Master. Y bastante agresivo, bastante impredecible en ese sentido. Uy, qué mal time. Justo se esconde cuando... Qué mala suerte, qué mala suerte. Pero bueno, es lo que comentamos. Una cosa también muy curiosa, ¿no? Como la Twitch con el drone directamente ahí va. Ha ido por la información, ha ido a inhibir ese Banshee, ¿no? Y vemos a este Smoke, que no debería... O sea, que debería llevarse a esa Nomad, creo que es la que está puesta. Pero no debería piquear mucho. De hecho, está jugando bastante defensivo, ¿eh? 3 para 4, sí, estamos en este caso 3 para 3 en el marcador. O sea, perdón, los personajes... ¡Uy, va! ¡Uy! Bueno, aquí en este caso por parte de la Frost sorprende en la zona de chimenea. No se lo esperaba la gente. En este caso el equipo atacante se encuentra una knock, una situación de 1 versus 3, situación de clutch. Tiene a la Frost, en este caso en la zona de chimenea también. Otro, lo más seguro es que deja fuerte, y otro en la bomba de B. Lo recordamos, el smoke, el juego agresivo, y se la acaba llevando. Literalmente, han empezado muy bien. Eso sí, han empezado muy lentamente. Han empezado a atacar todos los mismos sitios. Igualmente, han hecho un buen pusheo para las escaleras donde estaba situada Melusi. Que Melusi aguantaba bastante, pero era una muerte anunciada, prácticamente. ¿Han hecho muy buena defensa? Sí. Pero igual también te digo, uff, ¿sabes? Han tenido bastantes fallitos por muchos lados. Sí, sí, sí. Claro. Es complicado porque tiene que mirar muchos sitios. Y una cosa que he comentado antes, que la claro. Twitch, lo primero que ha hecho una vez que tenía la información que había ahí un tío, ha sido inhibir, en este caso, el Banshee de Melusi, para que cuando se estuviese pegando con la gente de su equipo, aprovechar, venir por las escaleras y matarla fácilmente. Y te digo, también veíamos una cosa que me hacía una cosa que me hacía muchísima curiosidad, es la rotación que tenía el Smoke atrás suyo en bar. Tenía una rotación en los típicos refuerzos que tenía, y el escudo ese, que la verdad que estaba súper bien puesto, sí, que le hizo en este caso tomar esa zona, tener un poquito de seguridad más, ¿no? En la zona de L. Una cosa que iba a comentar, que los defensores, aunque se han llevado la, digamos, la ronda, la verdad es que bastante bien, vamos a decir sin apuro para decirlo, estaba posicionada su defensa literalmente para lo contrario, ¿no? Porque han empezado a pushear, ellos esperaban que empezaran por Master, empezar a atacar la zona de chimenea, pero justo han atacado por el lado contrario. Se han empezado, ¿cómo no hemos visto ahí esa defensa que habían montado? Es ver dónde ponen los cepos la Frost. Me hace ilusión dónde ponen los cepos. Me hace ilusión, hijo. Yo te muestro dónde están los cepos, no te preocupes. Vamos a seguirla un poquito donde va a poner la... No sé si las ha puesto ya. ¿Las ha puesto? A ver. De momento... De momento creo que no, no sé. A ver, está haciendo... Ah, no, no. Mira, los va a poner ahora, justo ahora. Mira, ahí tenemos el primer cepito. Mira, pone el primer cepo en este caso en la ventana de cocina. Buen cepo en este caso, que a lo mejor les pilla de imprevisto, ¿no? A ver, realmente, el tema de los cepos... Eso de... Eso de buen puesto y tal, literalmente, lo que están bien puestos son los más impredecibles. Y eso yo creo que se esperan bastante. Ahora sí, también te digo. ¿Sabes qué pasa? Dime. ¿Sabes qué pasa? Que el problema de estos cepos, yo creo que tú no estás presionando. Uy, por todo, mira esta bonita defensa que han hecho aquí, esta rotación con ese Castle. Sí, sí, sí. Atrevida, la verdad. Atrevida, no te voy a mentir, porque... De hecho, no se suele ver para nada, ¿eh? Porque, cabe, no se suele ver por el hecho de que en el momento que tomen Master, te has cargado la defensa y has dejado tu vendida toda la bomba. Efectivamente. Pero bueno, lo que te iba comentando, lo que yo creo de Frost es que, bueno, pues mira, viendo la rotación esa que van a meter un poquito de presión ahí, vemos eso sí, una cosa, Kite, Melusi y Jagger, tres operadores súper agresivos intentando encontrar al pick. En este caso, de los atacantes que están pusheando para la zona de chimenea, parece ser que no van a ir para la zona de Master, así que nada, tocará intentar... Uy, ese prefire ahí, casi le impacta en la cabeza, y de hecho a Nomad, ¿eh? Hubiera sido una baja bastante importante porque se hubieran quedado sin esas antirotaciones, ¿no? En este caso, de la ICO para Melusi, que están jugando muy agresivo, pienso. Hablando de agresivo, que tenemos a Kair, que se va la segunda. Uy, no, la primera baja para su equipo. Qué agresivo, sé, la verdad que esto podría salir muy mal, pero oye, está saliendo bien, que es lo que cuenta. Tenemos al Castle aquí, rodeando ángulo. Uy, va. Uy, qué buena la Frost, ese run out que ha hecho la Frost para. Uy, segunda bajita, ¿eh? Qué buena, sí, señor. Qué buena, sí, señor. Qué perfecto run out le ha hecho. Muy inteligente, sabiendo que no le estaba mirando. Muy bien hecho. Y nada, nos encontramos en una situación de 2 versus 4. Nomad con Nomad y Twitch contra Kaid. Y se ha salido Kask y Jagger. Y nada, que la Twitch se lleva en este caso al Kaid. Veremos a ver qué tal sale esta ronda. Recordemos que perfectamente pueden llevarse la ronda. Tenemos a la Twitch en la zona de L. También tenemos a la Nomad. Si la estamos viendo, en este caso puseando la zona
de Roja. Aquí la estamos viendo limpiando esquinas, no tienen tanta información. Y por cierto, se acaba de caer uno de esos de los jugadores, ¿vale? Quiere decir que seguramente ya, bueno, va a haber rejos, ¿vale? Seguramente era un jugador ya muerto, uno para tres, en este caso sería el 3-6. Quedaría apenas una última ronda para que se lleve este torneo, este partido del segundo torneo, mejor dicho, el primer torneo, perdón. No, prácticamente está paniqueando, obviamente está 1-3, 3-6. No sé si cómo estarán anímicamente en el equipo. Le puede salir muy bien, Le puede salir muy bien. Y de hecho ahí lo tenemos, 1-1. Por eso mismo, 1-1. Situación de clutch. El Castle contra la Nomad. El Castle ahora mismo que se sitúa en la zona de Master. La Nomad que ahora tiene que tranquilizarse, dronear, poner los air jabs si tiene en una buena zona. Efectivamente, lo que está haciendo es dronear, saber dónde está y saber la posición de este personaje. Recordemos acaba que de verlo. La verdad, que le va a dar un buen plus. Uy, en este tiene caso, muy buen ángulo, No le ganaría. Uy, igualmente a 1 de vida esa Nomad, Uy, yo no haría esto, Melo. Yo, si sé que el tío está ahí y sé que tiene esa rotación, me voy para la zona de ciervo. De hecho, tienes toda la ventaja, ¿no? Porque si sabes dónde está, sabes cómo está en este caso reforzado todo esto, que literalmente, mira, es que solamente podían entrar desde el punto. O sea, no podías rotar por la zona de baños, no podías rotar por absolutamente ningún lado. ¿Qué pasa? Que también tiene una cosa: se ha hecho un 1-3, 1-4, no sé cuántos eran, y se ha quedado un 1-1, igual se ha venido un poco arriba. Iba a decir, ha sido impresionante, ha sido el timing perfecto. Claro, para que juntos se alinearan. No, efectivamente, lo que te iba a decir es que, ojo, cuidado, que no se alineen, porque están jugando muy agresivos, se puede hacer una double kill muy buena, y efectivamente lo que ha pasado, recordemos que son 4 los del equipo atacante, supongo que haremos el host, efectivamente, pues no, mira. No, nos falta porque ya ha podido reconectar, justo. Pero se ha puesto una Maru. Bueno, no sé hasta qué punto esto llega de profesionalidad, la verdad, puede cambiar. De perdidos al río. Yo creo que no va a cambiarlo, sinceramente. 3-6 en el marcador. Empezamos ya con el tema del sexto elegido. Una Frost por Smoke. Pero qué seriedad. Pegarse, que Dios te ha estado, hombre. Pegarse a cuchillo la última. Un poco de competitividad, tío. O sea, en este caso, pues que bueno, la Frost ya no decide llevarse a Frost, decide pillarse un Smoke. Algo más, un pick, pues más seguro, ¿no? Y a Maru sigue siendo Maru. Me explico, el sexto elegido, nada. Sexto elegido para los que lo necesiten. A Maru no quiere, eso sí. También tengo una cosa. Un poco arriesgado, si te das cuenta, el tema de un pick como Amaru, sabiendo que en el equipo contrario hay una Frost, ¿no? Que sí que es cierto que luego la ha cambiado, pero vamos a ver. No lo saben, efectivamente. No lo saben porque ha hecho sexto pick. Claro, pero igualmente. Igualmente, ellos piensan que tienen una Frost, ¿no? Porque es lo primero que han enseñado. Claro. Al igual que la primera ronda. Sí. Tú saltarías en un 3-6 por una ventana que sabes qué tal. O sea, yo no sé cómo va a jugar esta Amaru, pero no la jugaría agresivo por el hecho de que si la juega agresivo es porque no lo has pensado bien. Me explico. Aquí vemos en este caso el Mozi abriendo trampillas. La zona de arriba, supongo que ahí, dale fuerte ahí. Esto. Bueno, reciben un poquito de daño. Ahí, para que se espabile. En el tobillo derecho. Bueno, no pasa absolutamente. Vamos a ver el tema del marcador mientras, gente. Vamos a ver un poquito el tema del marcador. Sí, porque han decidido defender abajo. Bueno, es normal, ¿no? Han ganado todas las defensas prácticamente. Sí. No sé cómo se llama esa zona, lectura. Biblioteca, sí. Biblioteca, sí. Lectura, ¿no? Sí, y se van a meter a defender la zona de piano, pasillo y tal, Sí, a ver, esto se suele hacer. Esto se suele hacer una defensa bastante. Es que este punto es complicado defender, Porque, claro, son muchos pasillos, te lo pueden tomar fácilmente. Tienes que saber distribuir bien a tus operadores. Sobre todo la composición del equipo. Tienes que saber bien por dónde entrar. Por cierto, vemos aquí a Maru que no sabemos si va a utilizar la habilidad. Parece ser que sí. Ahora tenemos. No, está pensando. Vuelve a pensárselo. Lo que sí vemos, bueno, lo está comunicando con su compañero. Lo que sí vemos en este caso es que están abriendo la ventana de Closet. No van a ver si pueden entrar por la puerta de por la ventana de Closet. Perdón. Lo que sí van a hacer es, en este caso, lo que yo haría sería pushar la zona de arriba, limpiar la zona de arriba, ir bajando también, entrar por la zona de principal. Pero eso sí, vemos a un equipo muy separado. Dos personas ya entrando por el principal. Oh, qué buena. Se ha llevado la primera kill el Castle, muy buena, la verdad. No sé. Bueno, la Twitch es que tenía muy buen ángulo, porque ten en cuenta que no puede. Están pusiendo muy solo. Claro. Si te das cuenta, esta Twitch, mira, estaba sola. Estaba sola. Vamos a seguir viéndolo por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver si se puede llevar a la rifle. Aquí está Sofía. Aquí está. Buscándole el ángulo. Buscándole el ángulo al Castle, a ver si se la puede encontrar. Vemos también la Maru en el piso superior. Puede encontrarse aquí la bajita. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, ahí está la Valkyria. Vemos cómo están pulsando la zona de 90, la zona de 90. Y ahí está Maru, que no ha decidido utilizar su habilidad y se la va a llevar por encima. Claro. Buena kill en este caso por parte de Valkyria. El castañero. Sí, en una situación de pedía castañas. La verdad que sí. Buena hostia. Buena hostia en este caso. Una rifla por parte de la Nomad contra Valkyria. Eso sí, una situación de 4 versus 3 para el equipo de 4 versus 2, Paulete, repetimos. Ah, perdón, 2-4. No. Buen intercambio en este caso de balas. El Jaeger se lleva a esta Sofía bastante fácil porque no
la han droneado, las cosas como son. Y tengo una cosa. Vista cómo está la defensa de sólida. De hecho, bueno, estamos viendo cómo. Es punto 7 partido, la verdad. Porque yo creo que se han precipitado mucho el ataque. Vemos aquí, en este caso, las tomamos. La zona de arriba, queda un minuto de ronda. Recordemos que en este caso. Mucho tiene que cambiar la cosa para que en este caso lo pueden remontar esto. Bueno, espérate. Sí, ojo, ojo, la vena del Fragger. Ojo, que el Smoke está bromeando y esto no lo veía desde 2015. Pues mira, y punto de partido para. Punto de partido y que ha ganado, ¿no? Y bueno, ha ganado. Punto de partido, segundo. Fíjate, segundo partido, prácticamente un 2-7 sí, y 3-7. Y vuelve a hacer ese T-Bag, ¿vale? Como punto honorable, en plan, me inclino ante vos, caballero. 3-7, o sea, 2-7 y 3-7 creo que ha sido. A nivel personal, bastante sólido tanto los ataques como la defensa de Chini y Sport, la verdad. Confiaba bastante en Tucumán, la verdad es que por tema rango, por tema tal, pero claramente ha sido muy superior el equipo de Chini y Sport, gente. Esperamos, fíjate, era un bo 3, hicieron mejor de 3 y al final ha sido prácticamente un 0-2. Lo que ha decidido esto, Melo, es que en defensa la gente de Tucumán le diese tanta ventaja, ¿no? Le dejase tanto jugar. Pienso que eso ha sido lo que realmente ha hecho que le meta estos dos mapas y fácilmente. Porque, claro, que y además, te deje jugar a los centrifrar, que te tome la zona en cuestión de literalmente 20 segundos, te hace perder la ronda porque te van a ir achicando, ¿entiendes? Claro, y además que eran mapas bastante estándar, en este lo hemos dicho, pasillos muy largos, y como vayan a dejar en este caso, igual que han hecho en el primer mapa, tanto Ash como IQ, han ido todo el rato igual, o sea, Ash, IQ, vamos a cocinar todos juntitos, y además que se droneaban ellos solos y no tenían directamente oposición ninguna. No han sabido contrarrestar esa agresividad que han tenido. Y luego ya, bueno, a ver, tranquilamente. Luego ya, pues han jugado como han querido, ¿no? O sea, tanto en defensa, pues bueno, como en ataque. Sí, no, es que no he notado. Yo no he notado una presión de ninguno. Claro, una motivación de querer ganar, de querer remontar esto por parte del equipo de Tucumán. Pero, ¿por qué no se ha visto un cambio? Sí. Es que no se ha visto ningún cambio. Porque han empezado a jugar de una manera y han terminado jugando de la misma. O sea, no, en ningún momento han intentado decir, vale, a ver, ¿cuál es el MVP o cuál es el que nos está haciendo más daño? Esta persona, ¿cómo podemos pararla? De esta manera, no vamos a hacerlo así, vamos a hacer como siempre. Pues luego pasa lo que pasa. Sí, es lo que te digo, el equipo de Chinese Sport que ha jugado así, quiero decir. El equipo de Chinese Sport que le ha salido absolutamente todo y ha dicho, pues mira, pues si me sale todo, si meto gol en el minuto 90, pues lo voy a seguir intentando. Entonces, pues yo qué sé, quiero decir. Y además, si le das un mapa de ventaja, que eso que has dicho al principio, el tema de no, se pueden permitir dejar eso un mapa. A ver, mucha seguridad. Eso da es mucha que teniendo un mapa de ventaja, no das ninguna esperanza a tu equipo, la verdad, si lo das, por sí, así decirlo. Claro. Porque encima ha sido un 2-7, y un 2-7 que podría haber sido, a ver, no un 7-0 también te digo, porque lo han hecho bastante bien en el mapa de café, el equipo de Tucumán, pero podría haberlo hecho mucho mejor. Porque si recordamos esa primera defensa que han hecho en la zona de... Estaban defendiendo la zona de chimenea, zona de trenes, y estaba defendiendo el equipo de Tucumán, la zona de arriba, se habían hecho muy fuerte. Pero claro, de esa ronda a todo lo que hemos visto durante todo el torneo, o sea, no se ha visto más de eso. Es decir, esa compenetración. Hemos visto como luego también S6 en una de las rondas de café quedaba uno versus tres y se dedicaba a quedarse quieto a saber cuál estaba hablando con el equipo. También hemos visto como aquí se ha caído un poco, ha habido un pequeño rejos. Bueno, un pequeño rejos. Que simplemente se ha ido y luego ha vuelto. No sé, yo creo que anímicamente estaban un poco jodidos, ¿eh? Sí, no, y se ha notado en este segundo mapa. Sí. Se ha notado muchísimo, quiero decir, ¿no? Las defensas, en los ataques, jugando muy solitarios, jugando muy solos. En un mapa como es este, ¿no? Que es un mapa tan grande como es Villa, no puedes ir a jugar solo, no puedes ir a ver quién la pega mejor, porque al final, por supuesto, el que va a ganar siempre va a ser el defensor, porque va a tener el ángulo aguantado y tú no. Tú lo vas a tener que buscar al defensor. El defensor no te va a buscar a ti porque es el defensor, no es el atacante. Entonces, claro, poquito más, la verdad. Un partido que yo me pensaba iba a estar mucho más igualado. Iba a haber un cambio en este segundo mapa. Un cambio de mentalidad. Hemos visto dos formas de jugar en diferentes mapas exactamente iguales. El equipo de Chinese Sport ha jugado exactamente igual como ha jugado en el mapa de café. El equipo de Tucumán ha jugado exactamente igual como ha jugado en el mapa de café. Dos equipos y dos partidas que, aunque sean en diferentes mapas, han sido exactamente iguales. Sí, prácticamente. Y que poquito más. Acabamos y terminamos con la misma... en este caso, con la misma mentalidad, con lo mismo que he comentado. El por qué han perdido el partido es por eso mismo, por el tema de dejarles jugar tanto al equipo atacante, al equipo de Chinese Sport, a este, ¿cómo se llama el pavo este? Que la verdad que, bueno, Windy, si creo, ¿no? Windy, si tú me dejas jugar, pues lo aprovecho. Me das la mano, yo te cojo el brazo. Entonces, así claro, es lo que hay, quiero decir. No sabe adaptarse. Esto lo vamos a llamar el Game Sense, ¿vale, gente? Porque tú no puedes estar jugando de una manera y estar viendo cómo funciona o va transcurriendo el partido y no cambiar cómo va funcionando. Es decir, vale, nos están pisando por este lado. Vamos a seguir haciendo lo mismo. No, vamos a pasar. Es que ha pasado lo mismo. No ha habido ese cambio de mentalidad que digan, hostias, en ningún momento, digámoslo así, en ningún momento han querido ir a ganar el equipo de Tucumán, porque es así.
Se ha visto claramente. El ataque sí que lo han hecho mejor. A ver, es que en el primer mapa lo han hecho mejor. En este mapa de Villa no ha habido ningún tipo de superación, no ha habido ningún tipo de mejora. Muy pocas rondas, pero no decisivas como para decir, hostias, lo veíamos en este caso, en ese Ace entrando en solitario, otros personajes por otro lado también más de lo mismo. Era como un equipo muy disperso, no está muy centrado. Sin embargo... Yo he notado que las rondas de ataque se le dan mejor a Tucumans que las rondas de defensa. Se le da mejor porque si conseguían adaptar a lo mejor... Sí, no lo sé. No te tienes que adaptar tanto en ataque, ¿entiendes? Ya. Tú vas con algo ya pensado y tú en ataque lo haces y punto. Salga como salga, se hace así y aunque haya un personaje no te va a evitar ningún tipo porque ya tú previenes y piensas que va a haber un personaje ahí. Pero la defensa es como que en todo momento... Se les ha ido bastante. En todo momento tienes que pensar, ¿sabes? Sí. Cómo te está atacando el equipo enemigo, cómo lo están haciendo, qué tienes que cambiar en defensa para cortarle los pies... En este caso, al entrifrar, que ha sido pues la punta de la lanza. Entonces, eso básicamente, la verdad. No han sabido llevar bien el transcurso de la partida. Porque hemos estado todo el rato, tanto... Bueno, todos los defensores, cuando en este caso Tucumán, cuando estaban en defensa, estaban prácticamente todos juntos. Al igual que ha pasado también en Café, hemos visto muchas de las veces que, hostia, digo, esto está vendido, ¿no? Y bueno, han remontado una ronda, o se han ganado una ronda, cuando no debería haber sido así, ¿no? En esa ronda que han estado en el mapa de Villa, en la zona de aviación, ¿vale? Que estamos viendo ahí esas rotaciones, que incluso estaba ese Kai todavía reforzando ahí después de... A saber cuántos minutos después de la ronda de preparación. No estaban centrados, sinceramente. No estaban centrados en lo que era la partida, en cómo deberían haberlo llevado todo. Y te digo, esa ronda que era a priori una ronda literalmente para el equipo de Chini Sport, o Chini Sport, me sale Chini, la de... La Chini loco. Te parece, me hubiera... Me hubiera gustado saber por qué se han puesto esos nombres, ¿vale? Y por qué Chini Sport, que soy la Chini loco, se han puesto este nombre, ¿no? O sea, luego en el juego, el de... Es un nombre complicado. No, la verdad que sí. Se me hubiera puesto Extraction, así que a ver, hubiera sido muy de loco, a decirlo, ¿eh? Extraction. Claro, también, claro. Se estarán riendo los chavales un poquito de nosotros por cómo lo decimos, porque lo más seguro es que ellos sepan decirlo, o a lo mejor no. Compañero. Pero lo que hay, creo. A ver, como tal se llama Chini Sport, ¿no? Yo eso creo, también te digo una cosa. Acá han sido aquí los ganadores y os digo una cosa. El día 19... Merecido, El día 19 creo que es el segundo clasificatorio, ¿vale? Porque ya sabéis que son unos 3-4 torneos, de hecho son 4 torneos. Y en total, bueno, tenéis, ya sabéis, premios entre el primer puesto y el octavo. Que tengo una cosa, igual a Tucumans puede apuntarse al segundo torneo, al igual que en este caso que Chini. Todo el mundo, no sé si la gente de la Latinoamérica que se puede apuntar. No, dímelo, solo para España. Pues mira, pues la gente de España, todo el mundo que en este caso lo ve o demasiado fácil o demasiado complicado, pues mira, amigo, te registras, te metes al torneo y lo intentas. Y es totalmente gratis. Mira, si te puedes llevar algo, pues te llevas y ya está. De hecho, tenemos un Discord que en este caso lo podéis utilizar para buscar jugadores y tal, ¿vale? A ver, no hagáis preguntas del estilo, Caramelo, estoy solo, ¿en el torneo me soluciona el estar solo? No, a ver, o sea, vamos a ver. Cada uno que se busca las habichuelas, ¿vale? Tú te vas a Discord, preguntas en la sección de PS4. Oye, quiero jugar el siguiente torneo de tal. Tengo este rol, soy este nivel, me gustaría formar equipo con alguien más, ¿vale? Tengo una cosa, me ha parecido bastante chulo esta final, ¿eh? Muy chula. A mí tengo una cosa. La verdad que sí, yo me lo he pasado muy bien. Sí. Quería dar las gracias por invitarme, me lo he pasado muy Pablete, bien, la verdad. Que sepas que has tenido una muy buena oportunidad y la has sabido llevar con éxito. No, de hecho, lo sabes, ¿no? Que me molaba este rollo y demás. Sí. Lo he hecho pues como me ha salido, me habré equivocado un montón de cosas, pero mira, lo hemos disfrutado, ha quedado bastante guapo, yo creo, y ya está, ¿no? Dentro de lo que es, que no somos profesionales, nosotros no nos dedicamos a esto. Pablo era el primer partido, por eso yo le he dado, digamos, un poco de cancha libre, ¿vale? Que él hiciera lo que él quisiera, ¿vale? Porque yo sé que él tenía muchas ganas de castear desde hace mucho tiempo, por eso, como habéis visto, era el que predominante, el que más hablaba. Ya corregiremos un par de cosillas para otro, pero lo ha hecho muy bien. La verdad, porque lo dijimos al principio, oye, digo, yo quiero ser analista en este sentido, tú vas a ser el caster. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Pablo! Quería ser de todo. ¡Pablo! Métete de duro. Es que, a ver. Pero igualmente. A ver, si nos ponemos a explicar aquí, yo es que caster no soy, quiero decir, no sé cómo es castear. Pero es lo que hace realmente. Yo he tirado a lo que he tirado, ¿entiendes? Entonces, no sé, quiero decir, se ha quedado bien, ha quedado bien, se ha quedado mal, pues mira, pues. A mí personalmente. Vale, sí, que es cierto que en muchas otras ocasiones pues nos hemos entreponido y más, pero yo que sé, es que es normal, quiero decir, chavales, tenéis que entenderlo. Aquí estamos pues para, de hecho, para pasarlo bien. Claro, de poner las cámaras y todo eso, porque en principio pues iba él solo a estar con la cámara, entonces dije, tío, yo quiero estar también en cámara, quiero que quede algo pues más profesional en ese sentido. Y mira, yo que sé, yo lo he intentado. Que no, es de puta madre, la verdad. Gente, yo ya tengo más o menos aquí un huequito, no sé qué, yo estoy con mi cosita, pero oye, hay que
hay que dar paso aquí a las jóvenes promesas, ¿no? Que estamos aquí siempre con lo mismo, aparte, no sé qué. Aparte, mira, te quiero contestar a lo que me has dicho, que por qué quería ocupar todo. Bueno, ¿por qué? Es muy simple. Vale, una pausa antes de eso, ¿vale? Dice, un segundillo. Dicen por aquí que el nombre, se lo han puesto, dicen, lo pusimos por los loles, el nombre, vaya. Como que se pone Americano Fútbol Club. Se nota, quiero decir, no, se nota. Para la próxima intentar poner un nombre más difícil para que no sepamos pronunciarlo. Ya puedes continuar, no. Pablo, sorry. Pero, a ver, lo que te iba a decir, que yo que sé, no sé lo que te iba a decir. Sí, que el tema de la oportunidad, del tema del castear, etc. No, a ver, yo que sé, que es lo que te digo, ¿no? Que yo no sabía cómo iba a salir esto, quiero decir, yo me he visto un partido en la National, he visto cómo se casteaba y cómo se analizaba un partido, pues mira, de hecho, pues con esto vamos por saco. De hecho, me ha dicho antes, a ver, no quería sacarlo por pues y tal, me ha dicho antes, dice, Caramelo, dice, estoy que como si fuera un examen de no sé qué, o como si estuviera para recuperar las notas. Estaba nervioso. La primera vez, ¿no? Y aparte, como es algo que, joder, me hacía ilusión, porque es algo que en un futuro quiero hacer yo por mi parte y demás, y no sé, creo que ha quedado bastante bien. Ha quedado guay. La próxima vez, en este caso, pues, por supuesto, solucionaremos y arreglaremos varias cosas. Hay que arreglar un par de cositas, el tema de diferenciar bien roles y tal, pero, que te digo, de puta madre. Por eso no te quiero cortar, porque sé que Pablo, y demás, te digo, sé que no le voy a decir nada, porque encima tenemos mucho, mucho buen trato, ¿no? Nos conocemos hace muchos años, y sé cómo me pueden afectar las cosas. Yo, por ejemplo, yo sé que en mitad de la partida digo, oye, Pablo, digo, relájate, no sé qué, y ahí ya se viene abajo. Y ya lo sé, pero descarado. Porque es así. Sí, es así. Entonces, por eso no he dicho nada. Ah, porque es que mira, para que os hagáis una idea, chavales, yo ni he abierto el directo. Yo no sé ni cuánta gente hemos sido ni tal. Hemos sido 800 y pico, mira, 900 o así. Yo quiero llegar, yo quiero aquí pasarlo bien. Más o menos. Era algo que no sabía cómo iba a salir, ¿sabes? Entonces lo único que no quería hacer es el puto ridículo. Entonces, digo, pues sale como salga. Mira, pues ha salido, ¿sabes? Ha salido, puta madre, pablete. Toma tu chupo. Es lo que da. Ha sido bien, gente, ha sido... A ver, al menos eso yo creo, ¿vale? Así desde fuera. Luego lo miraré... Bueno, contadme vosotros qué os ha parecido, de hecho, todo esto. Como ya hemos dicho... Claro, para Pablo era la primera vez que casteaba tal y cual. Yo sabía que él quería hacerlo, por eso conté obviamente con él, ¿vale? Se puso literalmente a ver un partido de la National sin sonido. Yo he tryhardeado en esto. Yo me he informado de todo. Me he informado de incluso partidos de Valorant, de CSGO, cómo se castean, cómo se analizan. Pero claro, lo que es el rol, hasta una vez que no estás dentro y sabes diferenciar entre cada cosa, es complicado, porque aparte de RSS es un juego diferente. Es un juego diferente, no es un CSGO, por ejemplo. Tú en CSGO no puedes analizar mucho, ¿entiendes? En un Valorant tampoco puedes analizar mucho porque los mapas son muy pequeños. Sin embargo, RSS tiene ronda de preparación, ronda de... Hay torneo, mucho. Entonces, ahí es donde el caster y el analista entran como a analizar la ronda, claro, en general, ¿no? Entonces es como que, sí, a lo mejor he tenido el fallo y estoy totalmente, vamos, seguro de que lo he notado, vaya, que no he sabido diferenciar en diferentes ocasiones lo, claro, que es el caster y el analista. A ver, ¿no? Yo creo, con mi baja experiencia en esto, que cuando, por ejemplo, el caster tiene que entrar cuando haya jugadas, ¿vale? Cuando haya, digamos, un motivo. ¿Por qué? Porque tú en este caso eres el que más... predominantemente tu voz va a tener que estar mucho más alta, vas a tener que gritar más en sentido. Entonces no puedes estar constantemente en una ronda, y esto como consejo, ¿vale? Como tal, lo que yo pienso. No puedes estar toda ronda al mismo nivel, porque luego va a llegar un punto que va a ser súper épica esa ronda, por así decirlo, y va a estar al mismo nivel. Por eso siempre la segunda persona, que en este caso es analista, es el que intenta relajar un poco el ambiente, comentar cómo sería todo, cómo va todo. ¿Qué pasa? Que Pablo estaba excitado. No, pero fíjate, no me he jodido la voz ni nada. No, parece raro, sí. No, porque tampoco he gritado, simplemente pues es que no he sabido diferenciar, estoy de acuerdo totalmente. Pero no pasa nada, también tengo una cosa, me ha ayudado bastante por el hecho de que al tener que estar yo con el tema del hosteo, mejor dicho, con el tema no del... No me acuerdo lo que te iba a decir, sí. Del tema del espectador y tal, era más complicado, por eso yo le dije, digo, Pablo, digo, necesito que tú seas el caster y yo seré analista, claro, por el hecho de que... Coño, no voy a estar siendo el caster en las posiciones o las situaciones más agresivas, ¿no? Las situaciones más, coño, que se va a resolver a ronda. Por eso dije eso. No me ha hecho ni puto caso igualmente, claro, pero... Es que yo, no, a ver, yo es que vine también con esa mentalidad, ¿no? De querer ser el que hablase más, por así decirlo, por eso mismo, ¿no? Porque, joder, poneros vosotros a intentarlo. Una persona que comente, una persona que maneje todo, el invitar, y una, claro, persona que lleve toda la partida en general, es muy complicado que esté atento a todo lo que está pasando en la ronda, a todos los mínimos detalles. Entonces, claro, por eso yo, a lo mejor, te he cogido la mano y te he cogido el brazo, ¿no? No, me has cogido la oreja. Digo, Sasso, suéltame que no escucho. No, pero total. Entonces yo vine con esa mentalidad, a lo mejor me he pasado. Que no, Pablete, bueno, tú, pues, ves, Arja, por haberle dicho eso ya está todo rayado. No, sí, pero sin embargo, me llegas a decir eso en mitad de... Porque claro, es que ha llegado un punto en que yo
he dejado de pensar que estaba en directo. Yo, va. Es lo bueno, realmente. Bien. Yo te digo. Lo he dicho a Caramelo. Somos dos personas que saben del juego. Bien va a salir seguro. Bien va a salir seguro. El problema está en que si me corriges, que no me importa, pero si me corriges sabiendo que estoy en directo, ¿entiendes? Me da igual, delante de 100 o delante de 1000 personas. Es como que ya tengo respeto. Que yo lo sé, ¿vale? Si yo por eso no te he dicho nada, porque te conozco y sé cómo eres y sé que te puedes venir abajo enseguida en ese momento. Pero que ha estado, os ha gustado gente a mí, personalmente me ha encantado. Mira, han sido 2 horas y 20 minutos aquí, de chilling. ¿Sabes? Se ha pasado rápido. ¿Para ti se te ha pasado rápido, Pablo? No, sí, la verdad que sí. Yo tenía pensado estar aquí hasta las 8 en voz 3, pero. Yo también, la verdad que sí. A ver. La verdad que ha sido un partido bastante rápido. Sí, han sido partidos rápidos, pero bueno. Personalmente me ha gustado bastante. Contento con el resultado, eso creo. Luego a ver qué tal hablaré con. Bueno, con organizadores, ¿no? Que en este caso son tanto Imagine, Arena Master. El tema de. Bueno, tenemos por aquí los patrocinadores. MediaMar. No digo nada, pero hay uno aquí en Badajoz bastante guay. Hay cositas muy chulas. ¿Vale? Vivo cerca, me puedo acercar tranquilamente a por algo si queréis, ¿vale? No preocuparse. Home, Inter, perfecto, ¿vale? O sea, no me cuelga y tal, no hay problema. Pero creo que ha estado muy chulo, gente. Creo que ha estado muy divertido todo, sinceramente. Tal cual, mira, dice por aquí en este caso Oso, que dice el caster habla constantemente y el analista entra a comentar más puntual. Claro, pero es que sabes que sabes lo que pasa, que es lo que no he sabido diferenciar porque no tengo experiencia castear este tipo de partidos y menos en el R6. Que en el R6 es como que se junta todo eso. Porque tú en el R6 hay una ronda de preparación, hay un menú principal, hay cuando en la elección de personajes. Entonces, claro. ¿Sería que el analista habla más veces que el caster? Porque si no, claro. Vamos a ese rollo, el analista habla más veces en este caso en R6 que el propio caster, ¿no? Teniendo en cuenta que es fase de preparación, fase claro, de baneo, fase de vetos, etc, etc. Sí. Pero Pablo, claro. Luego te paso el PayPal, no te preocupes, ¿vale? Me hace un ingreso luego. No, yo la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Sí, hasta muy guay, gente. Me ha gustado mucho y no sé. Por cierto, a las 9, de aquí a un par de orillas, tenemos el Ubisoft Forward, ¿vale? La conferencia de Ubisoft, que habrá bastantes cosillas. Seguramente corte porque 2 horas y tal, prefiero hacer las cosas tranquilito y tal. Porque, a ver, 2 horas esperando un poco XD, ¿no? A ver, podemos estar jugando R6 si quieres, ¿eh? Son algunas partidillas. Bueno. Lo que te iba a decir, hemos acabado temprano. Si quieres nos echamos un R6, yo empiezo directo ahora más temprano, ¿ya está? Sí, o un Free Fire si quieres, un Free Fire. El Free Fire, ¿ese juego qué es? No sé lo que es. No sé qué es Free Fire. Sé el meme, pero no sé cuál es ese juego. Es un juego de móvil, ¿no? Sí, muy de móvil. No sé, no tengo ni idea, no sé. El directo será a las 9, ¿vale, gente? A las 9 será el directo de Ubisoft. Así que, pronto, tendría que cerrar y abrir de nuevo con el tema del delay, ¿no? Porque son 2 minutos y va a ser imposible leer el chat, la verdad. Dice, mira, ¿ves? Me dice por aquí el Evan. Dice, no, tranquilo, Pablo, estuvo muy bien el casteo. Dice, me encantó. Ahí está. Estuvo bastante guay, gente. Nice. Te voy a cerrar, voy a apagar la consola. Y he tenido bastantes problemas de sonido porque la gente me decía que se escuchaba bajo. Hay veces a ti, por ejemplo, que se escuchaba bajo o alto, no sé qué. Digo, no me aclaro, ¿verdad? Yo se lo he dicho porque yo no me he jodido la voz porque no he gritado como tal, pero sabiendo cómo soy para grabar vídeos y demás, como que grito, ¿entiendes? Es como que grito sin quererlo, sin saberlo. Entonces digo, hostia, bájame el volumen porque puede llegar a molestar a la gente, ¿sabes? Entonces no sé. No, si es que al principio estaba muy, muy bajo, pero yo te escuchaba alto. He dicho, vale, digo, voy a quedar así, ¿vale? Dice que dice Caramelo, si lo... No, no estaba pensando. Tengo aquí puesto el chat también. Dice Caramelo, si lo hubiera dicho, sí. Si hubiera decaído. Sí, no, Pablo hubiera decaído. Pero bueno, es normal. Gente, voy a cerrar y abrir un momento. Bueno, claro, es que tendré que cerrar 2 veces. Luego a saber cómo va a ser para más tarde. No sé. Yo no sé si seguir, ¿eh? Es que luego tengo que hacer. Como tengo promo con Ubisoft, tengo que hacer una cosilla con el tema del OBS. O sea, tengo que poner. Bueno, en verdad no hace falta, yo creo. Nada, podemos hacerlo de aquí, yo creo. Gente. Ah, está guay, gente. Me mola mucho. Digo, así en plan súper. A ver, improvisado. Bueno, realmente sí, porque. Has improvisado. Sí, es decir, nunca nos habíamos puesto aquí. No. Los dos. De hecho, me has dicho de hacer algo antes. Digo, y tú mismo me has dicho, no lo vamos a hacer. Que salga como tenga que salir. Sí, yo sabía que iba a salir bien porque somos gente que sabe del juego, quieras o no. Y si gente habrá drops. Sí, pero. Y eso, la verdad. Ah, está muy guay. ¿Ha ganado el equipo de Chini Sport, la Chini Loco? Pero te digo, era muy complicado porque tenía que ver en todo momento que estuviera todo bien puesto, no sé qué. Pero todo, ha habido una escena que al final no la he podido hacer, que era esta, ¿sabes? Que al final, esta escena, es que he dicho, digo, tío, no voy a quedar esta escena que solo salgo yo. O sea, mira, estamos hablando los dos, o sea, en plan. Y además, esta era la. Mira, tenía todo el tema de los. Mira los resultados, gente. No sé. Todo el tema de los resultados está por aquí, no sé, ¿ves? Esto lo cambiaba yo, pero claro. Me gustaba ver mucho esta cámara, la verdad. Me ha gustado, como tal, me gustó la experiencia de tener aquí esto así. Me ha gustado. Y uy, es noche. De Free Fire.
Vale, vamos a pasar el R6 si queréis, gente. Bueno, a pasar, a seguir, ¿no? Mejor dicho. La consola hasta el mes que viene. Yo quiero esperar un poquito. 10 minutos. Sí, esperamos un poquito. Así que quiero hablar un poco también con mi familia, como la ha visto, porque creo que me estaba viendo mi madre y mi padre. Entonces, también quiero recibir un poco de feedback, ¿sabes? Crítico también. Me gusta que me digan en qué me equivoco para mejorarlo. Y porque sobre todo es esto, ¿no? Me gustaría hacer esto en un futuro, ya sea como analista o caster. Analista es como lo más fácil, pero... porque simplemente tiene que saber del juego, pero yo qué sé. Sí. La verdad que eso. La verdad que sí, Pablete. ¿Te ha gustado? No, la verdad que sí. Me lo pasé esta noche, Pablete, te pides un McDonald's, un burger en plan... ¡Bof! La verdad, en plan... ¡Uy! Se cena caliente. Ni que sí. Oye, en Murcia, oye, a ver... todo el restaurante, que caste un partido, ¿vale? Mandadme lo que tengáis. Ha hecho muy bien. Además, lo que he hecho al principio, que era como tu día. Porque, coño, que no se le da oportunidades a la gente, ¿sabes? Coño, ya que tengo esa oportunidad de traer a Pablo. Porque, coño, siempre somos los mismos, o siempre son los mismos los que están en el mismo puesto, por así decirlo, coño. Para que se vea aquí lo que hay también, ¿no? Ese Pablete aquí revuelto. También es cierto que hemos estado hablando del tema de... A ver, pero es que claro, estar todo el día casteando, no sé qué. Yo, es que y yo de verdad que te lo agradezco, ¿eh? Tipo, la oportunidad, sabes que me gustaba, sobre todo cuando es algo que me gusta tanto. De verdad que, joder, es flipante, tío. Mola muchísimo y, joder, es la polla, la verdad. Ya. Está guay, sinceramente. Está divertido, está chulo. El momento. Voy a poner esto por aquí. De hecho, voy a cerrar y vuelvo a abrir en unos minutillos, ¿vale? Para que luego pueda subir todo el tema de... pues esto, todo el tema de subir a YouTube, ¿vale? Que me gustaría subirlo para que la gente vea y tal. Así nada, mi gente. Un placer, nada, nos vemos literalmente en 2 minutos, ¿vale? Bueno, es que no sé si abrir ahora, gente, o esperar. Yo creo que voy a esperar a las 9, ¿eh? Así hago bien todas las cositas. Creo que sí. Vale, voy a esperar a las 9, gente. Iba a cerrar y abrir, pero no, voy a esperar a las 9 porque tengo que hacer cositas con Ubi, que es. Hay promo. Así que guay, mi gente. De aquí, literalmente, a 1:45 más tarde estaré en directo. Ahora creo que Pablo se va a meter en directo, creo que en YouTube. A las 8 creo que es. Sí, a las 8. Vale, a las 8 se va a meter, dice que en YouTube. Y a las 9 estaremos nosotros, ¿vale? Con el tema de los drops. Ya sabéis que hoy tenemos drops activados para Ubisoft. Habrá amuletos de Rainbow Six y amuletos de Rainbow Six Extraction. También tendremos códigos para, bueno, para sortear, para dar de créditos R6. Tendremos también de juegos, tanto Rainbow Six de Ultimate Edition. Tengo unos cuantos. También tengo de Immortal Phoenix Rising y de alguno más, gente. Vale, gente, me está hablando justo por WhatsApp. Vale, pues lo dejamos por aquí. De aquí a 1:45 nos vemos con más y mejor. ¡Un placer! Espero que haya gustado muchísimo. Señor. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Se supone que hay musiquita ahora de despedida. ¿Así o qué? ¡Top profesional! ¡Top pro, tío!